Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy, 21 de marzo, jueves 21 de marzo. En Me lo dijo Adela, listos para recibir la primavera, qué calores están haciendo, y para darles, por supuesto, toda la información que necesitan para este día. López Obrador y Salinas Pliego vuelven a confrontarse luego de que el dueño de TV Azteca acusara que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, extorsiona a empresarios. Wendy Guevara de las Perdidas revela que estará fuera de México debido a proyectos en Japón y Filipinas. Hoy juega la selección mexicana contra Panamá. Aquí todos los detalles. Comenzamos. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Cuando mediciones de otras casas encuestadoras daban a Sheinbaum la ventaja, Xochitl Gálvez decía que iba a esperar a que Reforma sacara las suyas, sus cifras. Por descontado dio como buenos esos números. Finalmente, la encuesta de Reforma salió y la puso 24 puntos detrás de la candidata oficialista. Estoy segura de que todas las alarmas en el cuarto de guerra de Xochitl tuvieron que haberse encendido, y si no, no están entendiendo nada. Porque a 72 días de la elección, la oposición necesita darse cuenta que sus peleas domésticas están hundiendo a una digna contendiente. Esta semana, el Reforma publicó su encuesta de preferencias electorales y lo que demuestra es una radiografía precisa del escenario a casi un mes de iniciadas las campañas. Y debería también ser un documento que lea con mucha meticulosidad Santiago Krill, quien les recuerdo, porque si no se los recuerdo no lo sabrían, que Santiago Krill es el jefe de esa campaña y que en lo público pues está absolutamente desdibujado. Yo no sé qué haga allá adentro, pero en lo público no se le ve. La medición de Reforma indica que Claudia trae el 58% de las preferencias, mientras que Xochitl acumula 34 puntos y el candidato de Movimiento Ciudadano junta apenas un dígito, el 8% de las preferencias electorales. De hecho, el Partido Naranja pasó de tener 17 a solo 8 puntos cuando reemplazó a Samuel García con Jorge Álvarez Máynez. Esta encuesta salió el mismo día en el que Xochitl se reunió con empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, la Coparmex, y ahí inició su discurso así. Yo quiero empezar diciéndoles, pues seguramente más de uno de ustedes vio la encuesta de Reforma, y si ustedes creen que me quite el sueño, pues no, no me la quita, al contrario, eso invita a que redoblemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque 47% de la gente no contestó la encuesta. Y luego de ese 47%, 38% no ha decidido por quién va a votar. Y de otro 12% de ese 53% que sí contestó, pues podrían cambiar su voto. Y por eso estoy aquí. Porque yo quiero. Las anotaciones que hace Xochitl son ciertas, pero la medición del Reforma es certera. De los encuestados, el 65% considera que Claudia va a ganar la presidencia, mientras que solamente el 15% cree que Xochitl ganaría. Además, de agosto a la fecha, la candidata de la 4T acumuló 5 puntos más en las preferencias, mientras que Xochitl solo ha sumado un punto. Y para contradecir esos datos hace falta más que muchas y minucias metodológicas. Claudia, aunque pertenece a un partido que ha denostado el trabajo del diario Reforma hasta el grado en el que el propio presidente lo ha llamado un pasquín inmundo, también se pronunció sobre la encuesta publicada. ¿Qué podemos decir sobre la encuesta? Pues que agradecemos a todos los que han depositado su confianza en nosotros, que no los vamos a defraudar y que este apoyo que estamos recibiendo tiene que ver primero con el trabajo que ha hecho el presidente. Reforma trae hoy 73, fíjense, en una de las épocas de mayor golpeteo al presidente, y el presidente subió en su popularidad. Trae 73%.
La medición de Reforma también reporta datos interesantes sobre Claudia. Por ejemplo, 51% cree que la candidata debe tener una agenda e ideas propias, mientras que el 40% considera que debe seguir el guión de López Obrador y sus reformas. Y 6 de cada 10 creen que la morenista obtendrá más votos que los 30 millones que llevaron al poder al presidente López Obrador. Pero no solo la medición electoral debería estar preocupando a la oposición, también Reforma publicó datos sobre la aprobación del presidente López Obrador y tiene, de acuerdo a Reforma otra vez, tiene 73% de popularidad. Son niveles vistos solamente en el 2019, cuando recién iniciaba su mandato. Así lo reconoció el mismo presidente en una mañanera muy particular donde solo por un momento pareció que hasta hacía las paces con el Reforma. A presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Si fuese La Jornada, estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es La Jornada. Pero miren, ¿cómo está el de Tepeitán? Agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor. Este dato de la aprobación no es otra cosa, sino el impacto directo de un presidente que sin estar en la boleta electoral ha regresado a la piel que más enciende a las personas, la piel de candidato. El presidente no necesita pararse en un templete con Claudia. Basta con que hable en contra de Xóchitl en la mañanera o con que haga un tuit denostando una propuesta de la candidata de oposición para entonces llevarse todas las portadas de los diarios. López Obrador no estará en la boleta, pero es indudable que está en la campaña. Por eso es que a estas alturas no extraña que Xóchitl tenga un tono pues más rijoso ya en su campaña. Sabe que los partidos PAN, PRI, PRD le prestaron el vehículo para meterse en la carrera presidencial, pero no hacen mucho más por ella, ¿eh? Basta recordar la forma en la que hace unos días alguien del equipo de Alito Moreno le dio un cabezazo al encargado de logística de las giras de Xóchitl Gálvez. Es una imagen potente. Estos enfrentamientos públicos sin duda son un reflejo del interior del cuarto de guerra, que parece que está en guerra, pero entre ellos de la candidata. Y son a la vez una alarmante señal de que ni siquiera con los comicios a la vuelta de la esquina han logrado dejar sus diferencias de lado. Alito Moreno, líder del PRI, Marco Cortés del PAN, Jesús Ramírez del PRD son políticos que no han demostrado su apoyo incondicional a Xóchitl Gálvez, hay que decirlo. Por el contrario, parece que todo lo que les importaba era poner su nombre en los primeros lugares de las listas plurinominales al Congreso y ya están. Ya lo consiguieron y entonces pues no les importa ya descobijar a la candidata. Mientras tanto, a Xóchitl se le ve con hambre, mucha hambre, de dar la batalla hasta el final. La muestra está en la forma en cómo habló a la Coparmex. Yo me estoy jugando todo. Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria. Hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia. O combustóleo o energías limpias. O educación para el trabajo o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos, pero los necesito. Los necesito, no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo. Gracias. Este tono de Xóchitl, mucho más echado para adelante, puede darle más oxígeno a su campaña, pero también puede ser interpretado como una muestra ya de desesperación. Y la narrativa de los días que se avecinan, pues va a ser clave para entender la forma en que se ha de contar su historia. Xóchitl y su equipo pueden decir que no le tienen miedo a las encuestas, pero todas las mediciones, la del Financiero, la de Mitofsky, la del Universal, El País, constatan que hay una campaña que parece muy sólida, que no es la suya. La suya es otra que no termina de encontrar rumbo. Yo soy Adela Micha.
encuesta reciente de Reforma coloca, les decía, Xochitl 24 puntos por debajo de Claudia, mientras que en la Ciudad de México una encuesta de Mitofsky pone a Clara Brugada con el 54.5 de las preferencias, a Santiago Taboada con el 39.4%. Para hablar de estas y más encuestas tengo aquí a mi querido amigo Roy Campos, amigo de este espacio y presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, mi querido Roy? Muy bien, Adela. Siempre aprendo cosas viniendo contigo. No, hombre, no, muchas gracias. Aprendo, Yo también aprendo mucho de ti, por supuesto. ¿Cómo estás, mi querido Roy? Bien. Bueno, pues ya comentábamos el debate de la Ciudad de México. Tú publicaste... ¿ayer fue? Sí, publicamos ayer una encuesta levantada antes del debate. Antes del debate en la bien, ciudad, ¿no? Para la ciudad y el dato que es 51-37. El otro es convertirlo efectivo. 51-37 son 14 puntos, ¿no? Y si rápidamente presentamos, decir, a ver, ¿qué pasó entre enero y marzo? Uno, aumentó el conocimiento de que hay elección, lo cual es normal, ya hay campaña. Claro. Ya hay campaña, ¿no? Ya sube de 14 a 24 los que dicen el 2 de junio hay elección, va. También subió las ganas de votar. No creo que voten tantos. 71% dice que está seguro de ir a votar. De que va a votar. Bueno, de eso a que vote hay una distancia, ¿no? Pero efectivamente subieron las ganas de votar porque ya hay campaña. Está bien. Luego, los partidos. ¿Cuánto valen los partidos? Morena, es decir, la candidata de Morena está parada en un edificio de 49 pisos. Ajá. ¿No? O sea, Taboada, el candidato del frente, está para un edificio de 31 puntos. Es decir, quien hubiera sido candidato se paraba en ese edificio y su responsabilidad es levantarle más pisos y no derrumbar pisos, ¿no? Bueno, Clara Brugada, de esos 49, trae 51. Es decir, si agregó al edificio, ella ya le agregó 2 pisos. Sí. Y Taboada, a los 31, ya lleva 36. Le agregó. Ya la agregó. Quiere decir que los dos candidatos son buenos candidatos. No hay ningún candidato que espantara a priistas, que espantara a panistas. Los dos hicieron campaña y los dos suben. Están haciendo bien su chamba. Okay. La prueba es el debate. Los dos iban preparados al debate. O sea, no vimos errores del debate. O sea, vimos intentos de provocar al contrario, de atacar, pero no. Te equivocaste, Taboada, te equivocaste, Clara, te equivocaste, ¿cierto? Es que no vimos. No, eso no lo vimos. O sea, no vimos. No lo vimos. Porque... Ahora, Clara llegó con ganas de pelear. Sí, yo pensé que, sí, que sería al revés. Que iba a ser tipo Delfina Gómez. Exacto. De decir, cuido mi ventaja. Exacto. No, llegó desde su primera intervención y le dijo, a ver, no sé cómo son, se cae la vergüenza. Exacto. La cara de vergüenza. Cosas, ¿no? O sea, llegó a atacar y Taboada llegó a pegar con los temas que la investigación le dijo que afectaban, el agua, la inseguridad, ¿no? O sea, llegó a pegar y trató de dar la sorpresa con el departamento de los 350, es decir, sí hubo debate, no que haya habido cambios en las preferencias, esa es otra cosa, pero sí hubo debate interesante para los que lo vimos. Sí, a mí, todo como lo comentamos ese día, la verdad me gustó más que a lo que nos han acostumbrado los debates presidenciales. No es el ideal, pero es un mejor debate de lo que habíamos visto. Sin duda, sin duda. Ahora, tú has dicho muchas veces que pues los debates no mueven los números. A menos que alguien se equivoque fuerte. Y eso no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió. No. De hecho, si yo te hago preguntas sobre debates... aquel famoso debate de la Bastida, además del intercambio este entre la Bastida y Fox, además de este, bueno, estuvo Cárdenas, Camacho, Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, ¿te acuerdas de algo? Nada, más que ese intercambio. Es claro. O en el 2006, el primer debate, no fue López Obrador, bueno, pero ahí estuvieron Madrazo, Calderón, Pati Mercado, Roberto Campos. Nada, tampoco. Es decir, pero, o sea, los errores... Te pregunto, tú me vas a corregir. ¿Le costó o no a López Obrador no haber ido al debate en términos de número? Mira, sí le costó no haber explicado por qué no fue. Ok. Porque el debate... Me pareció un capricho, sí, yo no voy. El debate son 2 horas, pero el efecto del debate es desde antes cómo lo calientas... Y después, ¿cómo lo explotas? Pues el debate no dura 2 horas, dura mucho más. El postdebate es muy importante el también. Y el pre. Y el predebate. O sea, porque la expectativa que generas... Sí, claro. López Obrador decidió no ir, y nunca nos explicó bien por qué no iba.
La verdad es que tenía explicaciones sencillas, decir, a ver, estos están en la semifinal, yo estoy en la final, juéguense la semifinal y el ganador va conmigo. Exacto. O sea, algo que dijera, no dijo nada. Sí, sí, sí. ¿Le costó? Le costó. Ahora, la encuesta del Reforma. Es la encuesta del Reforma. A ver, primero. Todas las encuestas le dan una ventaja clara. Y similar a la que dio el Reforma. No. Similar. Muy similar. De hecho, el promedio, lo que saca Oráculos incluso es más que el 24, yo lo traigo por ahí de 25, 26. Es decir, no es una sorpresa los 24 puntos. Lo que generó es la aprobación, ¿no? La aprobación que es, y ni siquiera el 73, 72 de aprobación, no ese número no, porque hay otras que lo pondrían ahí, está bien. Y el presidente luce que es el segundo, ¿no? Ese no es el número, es el movimiento de 20 puntos o de 18 puntos de incremento de aprobación entre diciembre y marzo. Todo un movimiento tiene que ser explicado o por el cambio de metodología o error de la encuesta, ya sea el anterior que estaba mal o el nuevo que está mal, o algo que haya ocurrido para que eso pasara. Buscando en la serie misma de Reforma, no hay un comportamiento similar que Reforma haya reportado en la historia. Bueno, cambiaron de encuestador. Cambiaron eso, de encuestador. Yo ayer hacía mucho hincapié en eso. Porque... Sí, Lorena Becerra era la encuestadora anterior. No sé en este momento, ¿no? No puedo descalificarlo. O sea, debe ser alguien bueno. Pero hay un cambio. No creo que sea cambio de metodología. O sea, yo creo que es la misma metodología. Si no, no tendrían por qué compararla. Pero sorprendió el incremento la popularidad en 3 meses. Ese es lo que sorprendió. Y evidentemente, en época electoral, en campaña política, pues claro que va a ser explotada. Pues por supuesto. O sea, pues todo es explotado. ¿Quién iba a pensar que no? Pues... No, igual que todo lo que pasa. A ver, Xochitl explota la aparición de muertos en Cadereyta. Sí, claro. Mal haría si no. Entonces, es campaña. Están en campaña. Entonces, bueno, López Obrador menciona el Reforma, Claudia menciona el Reforma, y Xochitl ya no le quedó mucho que decir. Pues, ¿qué va a decir si ella fue la que dijo, vamos a esperar la encuesta Reforma. Del Reforma? Sí, sí. Y sale la encuesta del Reforma. Y no nomás eso, sino a los 2 días cambia equipo, reestructura el equipo, que es de alguna manera como la aceptación de que sé que voy abajo. Por cierto, cuando hablamos de Xochitl, mira, te escucho en tus editoriales, es cierto, hay una campaña muy estructurada, muy organizada, muy estratégica de no correr riesgos, ¿no? Sí, de Claudia, sí. No correr riesgos. Y lo han hecho bien. Y en el caso de Xochitl sí hemos visto que están buscando el tono. Empezó con un tono dicharachero, mal hablado, todo lo que quiera, y le funcionó. Después como que los partidos la atraparon y dejó de ser la mal hablada. Ajá, ajá. Después se hizo a los partidos un lado. Vamos a un lado porque soy ciudadana. Bien, pero esta semana la volvimos a ver algo mal hablada. En la misma reunión con Coparmex, dijo, ¿no? Dijo, ya, porque yo no tengo miedo, soy cabrona. O sea, sí, volvió un poco al tono con el que surgió. Está en la búsqueda del discurso que la vuelva a poner en el momento. Pero, Roy, ¿ya no hay tiempo? Quedan 72. Ya no hay tiempo. 3 días, 72 días. 72 días, o sea, hay tiempo, tendría que qué. Que ir aumentando un punto cada tercer día. O algo que pase muy dramático. O acercarse a 7-8 puntos en la mayoría de las encuestas. 7-8 puntos, ¿por qué? Para entonces decir las encuestas pueden fallar. O sea, ¿no? Pero decir que las encuestas pueden fallar cuando traes una cifra de 24 es bueno. Entonces ya no voy a perder por 24, van a ver cómo se equivocan y pierdo por 10. Exacto, pero finalmente ya perdí. O sea, ¿no? Entonces, no, yo creo que se tiene que acercar, y eso se va a lograr generando el nuevo momento Xochitl, el que se ha vivido. Porque sí hemos vivido momento Xochitl, ¿no? Sí, se vivió el año pasado. El Xochitl Moment, ¿sí? Parafraseando a Clara, como el México sí, Moment, sí, el Xochitl sí se vivió. Moment. Cuando ella surgió porque claro estaba en que su se momento. Vivió. ¿No? Ese ya no existe en este momento, ¿no? Y los partidos no ayudan. Ahora, se ve mucho desorden a diferencia, ¿no? Eso se puede percibir, así se lee, Roy. Se ve mucho orden y mucha disciplina en la campaña de Claudia. Y se ve un gran desorden en la campaña de Xochitl. Mira, yo sé que no es totalmente significativo, pero la escena que vimos esta del cabezazo entre los coordinadores de logística... Es la imagen, ¿no?
Es la imagen, es muy poderosa. El mismo día en donde aparece la encuesta, en donde ella les dice a los empresarios, renuncien 2 meses y medio y sálganse a hacer proselitismo, y ves a sus encargados de logística dándose cabezazos, a lo mejor no significa nada. Sí, no es nada, es una testosterona sin control, sí, ¿no? Pero es la imagen que es muy poderosa. Sí. Porque además es lo que se percibe. Porque corroboras la idea de que los partidos no están juntos. No están juntos y no están ayudando. No le ayudan. No están ayudando. Entonces la pregunta, Adela, es, ¿cuántos puntos realmente va abajo Xóchitl? Xóchitl. Es decir, ¿cuántos puntos? La respuesta es, no sé, pero muchos. Exacto. O sea, no sé, pero muchos. Exacto. ¿Eh? ¿Cuántos quiere decir? 16, 17, 20, 24, 30. Los que quieras ponerlos son muchos. Ahora, la aceptación del presidente, 70, ¿cómo le explicas? Háblame un poco y háblanos de la letra chiquita. Mira, de la encuesta de Reforma. Lo que estamos ahorita viviendo, sí, por cierto, la encuesta, es normal que para descalificar a una encuesta, si no puedes descalificar a la marca, leas la metodología para ver qué parte descalifico. O sea, es lo que hace normal. Normalmente lo hace gente que no sabe encuestas. Y entonces te dice, mira, 57%, 63%, lo que sea, de las viviendas no contestaron. Ajá. Es normal. O sea, en las encuestas en vivienda hay que tocar aproximadamente 5 viviendas para obtener 2 respuestas. Okay. Es normal que 3 de cada 5... te digan no. Nomás te dicen no. Tocan no y adentro es un taller. Exacto. Okay. O no hay alguien mayor de 18 años. O es una vivienda de uso temporal y te sale el cuidador. O sea, ¿no? O está vacía, o está rentándose, ¿no? Pero tocó esa vivienda y 3 de cada 10 no es una respuesta. Y algunos de ellos es un rechazo, rechazo. Sí, ¿no? A responder. Pero saltar de ahí, de ese rechazo, a decir, ah, es que rechaza porque es de Xóchitl, es un salto cuántico, ¿no? No me responde, todavía ni le empiezo a hacer preguntas. No, no me responde porque tiene miedo, no tiene tiempo, no le gusta contestar. Sí. Está viendo una serie, está viendo la saga. Sí, y entonces no quiere interrumpir. Así, o sea, sí. ¿No? Y entonces, y 2 de cada 10 sí contestan. De esos que contestan, la encuesta te la contestan, pero cuando llegas a la pregunta electoral pueden decir, no, no te lo digo. ¿Por qué no te lo digo? Es por muchas razones. Por muchas razones. Si uno se pone formal, ese que no me contestó la pregunta electoral sí me contestó otras cosas. Me contestó aprobación del presidente, me contestó aprobación del gobernador, me contestó por quién votó antes. Me contestó su identidad. Entonces hay forma de que el encuestador pueda trabajar con esa persona. Okay. Pero el INE nos pide el archivo y nos pide registrar a ver cuántas gentes te rechazaron la entrevista y cuánta gente no te quiso contestar la pregunta electoral. Y Reforma lo reporta. Bueno, puedo decir, o sea, eso no descalifica la encuesta. Eso no la descalifica. Ok. ¿No? Tendríamos que conocer muchas más cosas. Y de todos los resultados que presenta, el único resultado para mí extraño es el incremento en la popularidad del presidente. Exacto. No el dato, el incremento en la popularidad del presidente. ¿Cómo lo explicas? Porque dijeras tú, bueno, ¿qué pasó entre diciembre y marzo? Exacto. Pues no, más bien vimos inseguridad. O sea, vimos... Y la mayoría de los... Protestas, inseguridad. Y la mayoría de los otros encuestadores traen una serie de disminuir ligeramente, ¿no? Yo creo que en mi serie, que traigo 54, entre 54 y 55, yo tengo un 50% que nunca va a abandonar al presidente. Entonces, nunca va a bajar del 50% porque dicen, estoy con él, haga lo que haga. Y ya tengo un 40% que odia al presidente. No lo va a aprobar, así camine sobre las aguas. Exacto. Y convierta el agua en vino. Exacto. O sea, no lo va a aprobar. Entonces, se mueve en el rango entre 50 y 60, dependiendo de las coyunturas. Pero no veo que sea desaprobado, porque no va a bajar del 50, ni que tenga una aprobación nivel Dios. O sea, va a estar ahí. Está muy bien aprobado. No ha convertido 50, el agua en vino. O sea, no ha convertido, ni ha multiplicado los panes. Exacto. O sea, no se explica ese incremento brutal de diciembre a marzo. Sí, y no el número, ¿eh? Porque sí hay otras encuestas que traen 70 y tantos. Sí. No, es el comportamiento, es lo único que me explico. Pero además no va aparejado en la misma encuesta. En la misma encuesta,
en la encuesta de diciembre, que Claudia le llevaba a Xóchitl 25 puntos y tres meses después le llega a 24. Es decir, disminuye un punto la ventaja de Claudia sobre Xóchitl, aumentando casi 20 puntos la aprobación del presidente. Sí. Tampoco hay una correlación. Pero fuera de eso, uno no puede descalificar nada porque uno supone que la hizo bien. Sí, sí, y además supone que respetaron la respuesta de las personas. Si eso le contestaron y la gente es incongruente al contestar, el encuestador no puede hacer nada. La gente es lo que respondieron. No respondieron. Hay ejemplos muy claros de decir, ¿cómo está la inseguridad? Mal. ¿Y la economía? Mal. Sí. ¿Y la corrupción? Mal. Hay mucha corrupción. ¿Y por quién vas a votar? Por el partido del gobierno. ¿Tú no eres incongruente? Sí, sí, ¿eso sí, contestó? Sí. Pero así es. Sí. Pero eso es lo que contestó. Sí. Claro. Y uno lo reportó. Ahora, el número de indecisos es importante en una encuesta. A ver, sí es importante. No son indecisos. ¿Qué son? No son. A ver, le preguntas a 100 personas. 100 personas. 70, ponle, 70 te dice por quién va a votar. 30 no te dice por quién va a votar. De 100, ¿no? Exacto. Viene la elección. Votan 60. Exacto. De ahí. Entonces necesitas ver. ¿Y dónde están los 40 que no votaron? Bueno, estos 30 que no te dijeron están más cerca de ser no votantes. Que de estar ocultando. Claro. Entonces, no es que sean indecisos, son gente desinteresada en la política que ni siquiera sabe que va a haber elecciones. Exacto. No sabe quiénes son los candidatos y no sabe lo que ha habido de campaña. ¿Y ha votado antes? No ha votado antes. Sí, 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 claro. Puede que se cuele alguien ahí, ¿no? Pero en general. No necesariamente son indecisos de que no saben por quién van a votar todavía. Entonces, gente que muy probablemente no va a votar. En campaña son más importantes ver quiénes dijeron que van a votar por Xóchitl o por Claudia, pero tienen posibilidad de cambiar. Son mucho más importantes y van dirigidos a ellos, a los que teniendo una preferencia, tienen una preferencia blanda. Y entonces pueden modificar. Si ya tienen una preferencia dura, es muy difícil modificarlos, pero si tienen una preferencia blanda, entonces le haces campaña diciendo, ¿de veras quieres votar por él? Mira, no, aquí te dan a dar más, vienen las promesas, no propuestas. Las promesas de campaña. Porque de eso se trata otra promesas vez una campaña, ¿no? Como, las promesas. Como, igual que los noviazgos, de promesas. Sí, los primeros tres meses de noviazgo es la campaña. Promesas. Claro. No son propuestas de propuestas, son promesas en noviazgo, igualitos son aquí. Ahora, ¿tú qué crees que está pasando en el equipo de campaña de Xóchitl? Además, ya hablamos de que pues no están, no las trae todas consigo. Mira, por parte de los partidos. Quiero imaginarme. El cuarto de guerra. En una cuarto ¿Nunca de guerra. Nunca ha sido un cuarto de guerra de Xóchitl, por ejemplo. Ni de Claudia. De ninguna de las dos. De hecho, de ningún candidato presidencial en la historia, a pesar de estar hace mucho tiempo ahí, nunca he ido a un cuarto de guerra de un candidato presidencial. Nunca. Nunca. De gobernadores quizás. De gobernadores sí, de alcaldes también, y de presidente, de candidatos presidenciales en otros países también. Pero aquí nunca. Aquí nunca. Ok. O sea, no, bueno. Pero me quiero imaginar, dado los que he estado, es en cuanto van perdiendo. Las voces de decir, es que esa fotografía, ¿quién ordenó que se subiera? No, pues es que la probamos y sí funcionó bien. Oye, ¿y el discurso? ¿Qué nadie preparó? ¿Por qué nadie le avisó a Xóchitl que iba a estar este tipo de gente, algo así? ¿No? Nadie le pudo haber dicho. A ver, ¿nadie se enteró que se iba a publicar la encuesta de Reforma? O sea, nadie sabía que se iba a publicar la encuesta de Reforma. Es que ¿por qué la llevamos ahí? ¿No? Es decir, el diseño del discurso, del mensaje, del ataque, o cuando le llega un ataque, ¿cómo no vimos venir eso? Por ejemplo, van a ir al debate. En el debate se van a preparar para el debate de lo que le puedan decir y de lo que ella puede decir las reacciones. Si en el ataque le sacan alguna sorpresa, va a haber regañados de que no previeron ese ataque. Sí. Pero o sea, ¿y luego? Sí, ¿no? Y entonces aquí es hasta que llegue el momento y todos le hablan al oído, hasta que tiene que tomar una decisión. Acabo de vivir en Guatemala, viví algo así parecido, donde hicieron a un lado a la estratega general y trajeron a una estratega general de otra manera, porque ya la candidata no conectaba con ella. Y le llevaban el chisme de que no operaba bien. Entonces yo creo que hay muchas diferencias. En cambio, en el otro, seguramente hay quien dice hay que cambiar algo y hay quien reacciona. ¿Y cómo vamos? Bien, ¿entonces por qué vamos a cambiarlo?
Sí, 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 sí. Mientras en el otro están cuidando el marcador, como lo hemos dicho, están cuidando el marcador. En la otra es decir, pues es que no podemos penetrar la defensa. Y aparte en Morena, no solamente está el equipo de la candidata y la candidata, pero pues sí, también está el partido. El presidente del partido. El presidente, claro. Y el presidente de la República le dictó la campaña. Oye, y en el equipo de Xóchitl tienes a panistas y a priistas, creo que deben estar panistas y priistas, que están enfrentados en estados. Y entonces, no es que sean amigos, ¿eh? No es que sean amigos. Están en el equipo de Xóchitl, pero no están muy de acuerdo en todo. Al equipo del PRI le gusta mucho el trabajo de tierra. De hecho, el coordinador de los trabajos de tierra va a ser Rubén Moreira, uh-huh, que es el que sabe. Y al equipo del PAN le gusta mucho el trabajo de aire, de la comunicación, del pautaje, del spot. Son distintos mecanismos. Pues que cada quien se ocupe de lo suyo, pero que hagan algo. Aunque cada quien pide recursos. Cada quien pide recursos y al parecer no hay, no le están dando. No, ya Xóchitl pidió que los ciudadanos... Que pasaran la charola a los ciudadanos. ¿No? Y que los empresarios dejen su chamba y se pongan a trabajar. Exactamente, porque no le están dando el recurso. Ahora, ¿qué tiene que hacer Xóchitl? O sea, lo que ella tiene que hacer es buscar debate, que el debate no sea solamente los tres debates, sino que la campaña toda sea un debate. Sí. Y que ese debate se dé en las condiciones que ella quisiera que se diera. Un debate sobre el futuro que espera y no el debate permanente sobre quién generó la inseguridad, qué país le dejaron, Es el mismo discurso del presidente. Que es la narrativa presidencial. Esa ya la trae el presidente. Y es el debate, porque el presidente, todo lo que le digas, te lleva el debate a, de veras, el PAN y el PRI, los corruptos, los que gobernan, entonces te lleva al debate del pasado. Y ese le conviene. O sea, ese le conviene porque el pasado no está bien visto. Sí, sí, claro. ¿No? Ni los partidos que gobernaron están bien vistos. Sí. De hecho, el problema, hay una gran inseguridad, sí, pero el votante brincar de... La gran inseguridad da que regrese el PAN y el PRI, y entonces ese brinco no está tan fácil darlo, cuando en la pasada elección votaste para que se fueran. Sí, 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 sí. Sí, y sí. Ahora hacerme cambiar de opinión no está tan fácil. Esa es la chamba de Xóchitl, ¿no? Convertir un debate a futuro y no un debate a presente y a pasado. Ahora, la probabilidad, de acuerdo otra vez a la encuesta de Reforma, te habla de que 20 puntos de probabilidad de que gane Xóchitl, pero mientras no sea cero, hay probabilidad. Mira, yo en mis estimaciones de probabilidad coincido con la que publicó el País esta semana, que publicó una gráfica con probabilidades. Yo siempre digo, hay 90% de probabilidades, Claudia, y él estimó un 89%, o sea, coincidimos mucho. Hay tres factores para asignar la probabilidad. Tres factores. El factor distancia, es mucha la distancia. El factor tendencia, no, es que esto va creciendo y esto va bajando, uh-huh, es la tendencia. Uh-huh. Y el factor tiempo. Esta tendencia a este nivel de cambio, en este tiempo, ¿alcanza para que se crucen las líneas? Entonces, esa es... Bueno. El ejemplo clásico es 2012. López Obrador iba creciendo, 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 y Peña Nieto iba decreciendo, decreciendo, decreciendo. La elección fue en julio y se quedó a 7 puntos. Cuando a estas alturas... Peña le llevaba a López Obrador como 20, 25, y quedó 7. Y luego nos quedamos, si la elección hubiera sido 3 meses después, no sé si se hubieran cruzado las líneas. Uh-huh. El tiempo importó. Se hubiera acercado más. Aquí igual, no estamos viendo todavía esta tendencia fuerte a hacer, sí, un punto en un mes, aquí Reforma es un punto en 3 meses. Bueno, a este ritmo, esta tendencia... no alcanza que se crucen las líneas en 72 días. Entonces la probabilidad es altísima para Claudia. A menos que ocurra algo, que veamos un brinco de que Xóchitl creció 4 puntos, decreció 4 puntos, acercaron 8 y entonces ya no están a 24, sino a 16. Pero con ese brinco, esta tendencia sí se podría cruzar. Pero ese brinco no lo hemos visto todavía. Mm. O sea, ¿y de qué depende? Más que de Xóchitl, de que si se equivocan del otro lado. O de si pasa algo. O si pasa algo en el país. En el país. Que de repente toco madera porque
porque eso que podría pasar podría no ser una buena noticia. Para el país, claro, claro. Lo que podría pasar, ¿no? En su momento incluso lo platicamos aquí, si la elección hubiera sido el domingo siguiente al martes de Acapulco, de Otis, a lo mejor la elección hubiera sido otra. Sí, claro. Porque la gente estaba pensando en otra cosa, ¿no? Pero sí, fue un martes lo de Acapulco y un domingo, pues, ¿no? Pero la elección era muy lejos. ¿Va a tener el Otis impacto en la elección? Pues yo creo que ya no. Ya no, claro, ya no. Ya no, ¿no? Entonces, ya pasó. Los quemados de Ciudad Juárez, los migrantes, ya no. O sea, tendría que pasar una cosa. Que espero no pase. Que porque no es una buena noticia para el país. Sí, sí, sí. Una tragedia mal manejada. Sí, claro, que así han sido. Sí, sí, como el 11 de marzo de España o la guardería ABC en Sonora. Sí, sí, o sea, sí. Desastres sí, sí. mal manejados. Y cosas que han pasado en México que han estado mal manejadas en esta administración Sí, que se podrían manejar bien, pero se han manejado mal. Exactamente, exactamente. Algo así. Ahora. Ahora, hay estados también. Exacto, es lo que yo te quería preguntar. Hay estados. Sí. Y hay estados donde el frente no va junto. Sí. Y eso no le ayuda a Xochitl. Tabasco y Yucatán no va. Y todo por Tabasco. Todo porque el PRD quería poner candidato y quería un hombre. Y en el género ya le tocaba mujer Tabasco. Tenían que poner, para poner 5 mujeres, le tocaba poner mujer en Tabasco. Y el PRD dijo, yo soy el fuerte en Tabasco y quiero que sea Fósil. Y el PAN y el PRI no podían quitar mujeres de otro lado, y entonces rompieron Tabasco, y al romper Tabasco rompen Yucatán, ¿no? Tabasco, dices, pues a lo mejor no tiene efecto porque le iban a perder, pero Yucatán sí se está peleando. Yucatán, sí, y era ganada. Sí, pero no más eso, sino meten en problema a Xochitl, porque entonces cuando visita Yucatán y en el templete no puede apoyar al candidato a gobernador del frente porque son dos que están peleados entre ellos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, no se suben. Exacto. Pero va a Coahuila, y en Coahuila todas las elecciones locales, todos los alcaldes no van en alianza. Entonces va a hacer campaña a Coahuila sin poder apoyar ningún candidato local. Entonces lo mete en problemas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el PAN y el PRI no están juntos, están jugando a lo suyo. Vamos a ver, no la tiene fácil Xochitl, no la tiene fácil Xochitl. No ha hecho una mala campaña, creo que ha hecho lo que puede hacer. Sí. Ha propuesto. Y se la está rifando, la verdad. Se la está rifando, la está trabajando, está haciendo ella, está bien, y está haciendo propuestas también que no son viables, pero de eso se trata una campaña. A ver, Trump dice... promesas, Trump dice, si yo gano, al día siguiente van a ver la mayor redada en la historia de Estados Unidos. Y no va a ocurrir, al día siguiente no va a ocurrir nada. Pero la gente en la mente tiene la idea de que casi todo mundo va a andar agarrando prietitos. Y que, o sea, se le genera una idea. Sí, pero eso creo que le ha faltado a Xochitl, a pesar de que ha hecho promesas, ha faltado que permeen, ¿no? Que ponga imágenes en la mente del ciudadano que sean muy claras y funcionen. Exacto. O sea, nos habla de una mega cárcel y luego... Y la abandonó. Y ahora y ahora la está... Porque le dio miedo después. Y ahora está hablando de algo que también es real, pero puede generar, que es que todos podamos ir a un hospital privado y ser atendidos. O sea, a ver, no, yo no veo que el hospital tampoco. Privado acepta a todo mundo y luego le cobra al gobierno y el gobierno le pague. Exacto. O sea, no veo. 3 años después, claro. Pero lo dice Xochitl, pues, como una promesa de campaña. Sí, promesa de noviazgo, como digo, ¿no? Pero sí, le ha faltado. La otra es, sí es muy claro, cuando ves campaña, es, ¿a dónde ha ido? Nos falta Álvarez Máñez. ¿A dónde ha ido Álvarez Máñez? Solo a universidades. Y a cúpulas empresariales. Porque ese es su target, es su target. Público. Pero ojo, solo realmente ha ido a universidades privadas. Es decir, su público urbano, clase mediero alto, joven. Va por ellos, gente que no iba a votar. Está bien, si ese es su target, está bien, no está apostando a ganar, sino apostando a tener un voto a futuro. Sí. Xochitl realmente tampoco ha ido al sur. O sea, ha ido a cúpulas empresariales, pero salvo una visita porque por ahí que hizo Tabasco, ¿no? Sí, donde, o sea, está yendo donde es más probable que tenga un público ya cautivo. Está yendo a su target. Exacto. Y quejándose el equipo de Xochitl de que no va Claudia. Pues Claudia no va. Claudia
fue al evento del clero a firmar bajo protesta, pues que era el clero, va a ir a la convención bancaria en abril, seguramente, va a ir a esa convención y va a ir a los debates. Pero no se va a reunir en reuniones donde ese día vayan Álvarez Maínez o Claudia. Ayer decía Germán Martínez aquí en una mesa que hicimos, decía, cuando eres candidato no vas a donde te invitan, no vas a todos lados donde te invitan, vas a donde te conviene. Así es. ¿No? Todo es estrategia, lo que dices, lo que haces y a dónde vas. Y tú no vas a ir a donde crees que te van a buchear. O sea, ¿para qué? Para pues, generar. ¿Qué vas? Para generar otro yo soy 132. Exacto. O sea, no. Exacto. O sea, no. O sea, el equipo de Peña esa historia la cuenta, de que alguien decidió que si fuera, que unos decían que no, pero que no, sí, sí va. Tomaron una decisión y se equivocaron. Se equivocaron. ¿No? Y le tocó a él y se generó todo un movimiento que le perjudicó. Terminó ganando, ¿no? Pero le perjudicó. Aquí Claudia está cuidando mucho eso. ¿A dónde no va? ¿Va a ir con Coparmex? Probable que vaya, pero no el día que vayan los otros. Claro. O sea, no el día. Y los otros pues, le exponen que no quiere ir y que no se sale del script de López Obrador. ¿Pero por qué se va a salir del script de López Obrador? O sea, yo no entiendo por qué. Pues si le ha funcionado tan bien, ¿como para qué se va a salir? No, me quiero imaginar nuevamente, si yo estuviera en el equipo de campaña y llegáramos a esa discusión, es, pues claro que di lo que diga López Obrador. O sea, pues la gente, claro, ¿sí? Si vas ganando 20, más de 20 puntos, estás arriba. Sí, ¿no? Sí. Tenemos que entender eso. Todo es estrategia. Ayer decían también en esta mesa, estuvo Chucho Silva Herzog, estuvo Rosario Robles y estuvo Germán. Y decían, tiene que hacer tierra. Xóchitl tiene que ir a hacer trabajo de tierra. Y no lo está haciendo. Sí, se lo está dejando al PRI, que es el que lo sabe hacer. Pero tiene que estar ella. Sí, ahorita, hasta ahorita es en cúpulas. Alguien te dirá que falta tiempo, no falta mucho, pero sí, efectivamente, se atraviesa Semana Santa y es muy probable que todo lo que hiciera antes de Semana Santa lo borre la Semana Santa. Sí, claro. Por eso creo yo que la campaña iniciaría, no sería de 3 meses, sino de 2 meses, de 2, porque inicia el 31 de marzo. Y entonces van a quedar 2 meses. Yo creo que ahí... Una vez que pase Semana Santa. Una vez que pase Semana Santa. Y ahí van a pasar cosas, ¿crees? Yo creo que van a pasar cosas. A ver, cuando te digo que el debate inicia desde antes del debate, el debate es el 7 de abril, sí. Una semana después de que termina Semana Santa. Yo creo que esa semana se va a empezar a calentar el debate. Se va a empezar a calentar y a tratar de imponer temas en la agenda pública que sea inevitable que los saquen ahí o que todo el mundo esperemos que los contesten. ¿No? Y entonces ahí se van a sacar alguna sorpresa, ¿no? Alguna sorpresa, alguno, Hildebrando, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Sí. Tengo hasta mi muñequito de Hildebrando todavía de colección. O sea, sacar alguna sorpresa buscando que ese es el tema. De ese debate del único que se acuerda uno es del Hildebrando y de que sí fue López Obrador, ¿no? Porque era en 2006 y fue el debate que sí fue. Pero es tratar de sacar alguna sorpresa. Mira, los debates, podemos hablar mucho, es... Lo que intentas es generar momentos memorables. O sea, que con el tiempo quede ese, ¿no? El Ricky Riquín Canallín. Ajá, sí, o sí, sea, sí, el sí. Mochar Manos. Generar momentos. Bueno, el Edecán. La Edecán. ¿Cómo olvidar a la Edecán? Claro. Generar momentos memorables. Y entonces van a ir a tratar de generar momentos memorables para que se hable del momento memorable que generaste y de el otro no pudo hacerlo. Entonces yo creo que vamos a ver momentos desde el primero, desde el 31 de marzo, primero de abril, al día siguiente, vamos a empezar, el tema va a ser, ahí viene el debate, calentar el debate, generar expectativas del debate y luego ver cómo reaccionan. Van a prepararse para el debate y seguramente vamos a ver mucha preparación para el debate. A ver si te equivocas. El primer debate, 3 semanas después, segundo debate, 3 semanas después, tercer debate. Pero si en el primer debate... Terminamos diciendo, nadie... O sea, nadie. Todos salieron con su golpe. Nadie le paga a nadie. O sea, cada quien se fue con lo suyo. Exacto. Entonces, ¿ya qué va a pasar? Ya no importa el segundo y ya no importa el tercero. Sí. Claro, claro. Sí, claro, o sea, claro. Sí, necesitamos, hay algo. Ahora, hay dos asuntos que me gustaría hablar contigo. En el debate de la Ciudad de México, yo creo que la única sorpresa fue... cuando Clara dice y le habla a las clases medias,
estas clases medias que tanto queremos una ciudad de clases, medias que tanto ha denostado el presidente de la República, ¿no? Sí. Andrés Manuel López Obrador no le gustan las clases medias, no le gusta la clase media aspiracionista, etcétera, etcétera. ¿De qué nos habla eso? Que van por un sector también, ya tienen el suyo, van por los otros. Exacto. También lo que López Obrador ha dicho es, vamos a generar una nueva clase media. Exacto. O sea, no me gustan las actuales clases medias. E incluso acusó a la delegación Benito Juárez de ser el ejemplo de las clases medias aspiracionistas. Que no le gustan, que al, no le presidente. Gustan al presidente. ¿No? Y han hablado de crear una nueva clase media, más consciente, lo que sea, ¿no? Pero es una pelea por el concepto clase media. Okay. No. Eso, y también que tiene algo, nadie habló mal de la delegación Iztapalapa, pero me sonaba mucho a cuando Fox, a nosotros nos que porque se nos podrá quitar lo mal hablado, porque es hablar mal de Iztapalapa es veo clasista, soy clasista. Sí, sí. Nadie había hablado mal de Iztapalapa. O sea, habían hablado mal de los problemas de la alcaldía. De los resultados. De que si el agua... Sí, sí, sí. Sobre todo el agua, porque es un tema permanente. Un barco sin agua, la gente pide agua, les venden el agua. El agua fue un tema permanente de ataque, lo cual implica que creo que va a seguir ese tema. Sí, el tema sin del duda. Agua, ¿no? Porque... Aparte creo que es el tema del próximo debate, el agua. Sí, no, claro. No, es el tema... Del próximo gobierno. Exacto. Del próximo gobierno, aunque lo quiera negar. El agua. Pues el agua es un asunto de seguridad nacional. Exacto. Claro. No, no. Entonces yo creo... Pero fue un debate interesante. No, yo creo que las sorpresas es... Fíjate, si la moderación no hubiera sido realmente activa, como los moderadores dijeron, porque fue una buena moderación con las reglas que les dieron, pero no fue una moderación activa. Y de hecho habían dicho, a ver, para preguntas... nuestras, o sea, ¿sí? Parecía que sí estaba contemplado que hubiera una moderación activa en algún momento, pero... Pues, no, porque la moderación era, bueno, cuando ya medio se agotaba, cuando estaban en la bolsa de tiempo, los moderadores decían, bueno, tenemos esta pregunta, ¿alguien quiere contestar? Exacto. O sea, era pregunta general. Y nadie contestaba nada. Y entonces, moderación activa es, a ver, este señor lo acusa de que compró un departamento, a ver, lo están acusando de departamento, ¿tiene algo que decir? Respóndame. ¿Tiene algo que decir? O a ti, te están diciendo el cártel inmobiliario. ¿Tienes algo que decir? Exacto. ¿Sí? O a ti, que estás proponiendo sacar al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Nos puedes decir cómo le vas a hacer? Y mientras, ¿a dónde nos vas a mandar? Claro. O sea, no, porque si hubiera sido una moderación activa, hubieran sido incisivos sobre lo que decían. No, eran... Está bien, no es culpa de los moderadores, ¿eh? Son las reglas que les pusieron. No, claro que no. De hecho, lo hicieron bien. Sí, ellas con las reglas que les pusieron fueron bastante bien. Sí, 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 sí. Pero no le puedo llamar moderación activa a eso. Exacto. No. ¿Y qué crees que pasa en el presidencial? No, yo creo que hay uno. ¿Estamos enterados de todas las reglas? No. ¿Va a haber moderación activa? No sé. A ver, conociendo a los moderadores, los dos moderadores sí tienen mucha libertad mental, sí son incisivos. Tanto Denise como Manuel es gente que sí le sabe, estudia, se prepara. Sí, sí, sí. Y puede preguntar. No estamos diciendo que los otros de la Ciudad de México, no. Nada más no sabemos el formato. Ni las reglas. A los otros ya los vimos y esto estamos por verlos. Exacto. Sí, ¿no? Denis moderó también el primero del 2018. Claro. ¿No? Fueron ella y Azucena. Y Azucena. Pero aquí no sabemos las reglas que les pongan, hasta dónde les van a permitir que lo que vean ahí reaccionen ante lo que vean. O sea, porque va a haber preguntas que van a haber mandado el público, sí. Pero ante lo que ataquen, no sé si ellas puedan intervenir sobre lo que se está diciendo. No sobre los temas generales, exacto, sino lo que están viviendo ahí. Exacto. Que eso sería muy interesante, ¿no? Porque es lo que la gente queremos saber. Sí, sí. No llevar sus preguntas. Con un peligro de que al hacerlo estén ayudándole a fijar la agenda del que lo dijo. Sí, pero ni modo. Pero ni modo, pues eso tendría que ser un debate. Sí. Y el que está viendo el debate está esperando eso. Claro. ¿Por qué no le preguntas? Oye, claro. Oye, por cierto, ¿quién ganó el debate? A ver, no es duda. Siempre gana el que le vas. Ah, sí, claro. Nadie ve ganador al otro. Y luego ves el postdebate en redes sociales también, el manejo del postdebate en redes sociales. Ningún simpatizante de Xóchitl va a ver ganar a Claudia. Sí, ningún simpatizante de Claudia va a ver ganar. Claro. Y todos te van a decir, es que fue la que hizo el mejor propuesta. Claro. No. Esa pregunta no sirve. La pregunta que te tiene que hacer es,
quién perdió el debate en términos de quién se equivocó. Exacto. Y eso no pasó. Y no vimos. No pasó. Vamos a ver qué pasa. Salomón estuvo muy bien. Sabiendo a qué iba. Exacto. Sí. O sea, él sabía que iba de espectador. Exacto, pues sí, comiendo palomitas. No lo dijo desde un principio. Sí. ¿Quién come palomitas? Trae pues es palomitas. El que está de espectador. No, llegó un momento en que Cubay, en su tercera intervención, les dice a los demás, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Pero bueno, ahora, otra imagen. La de, en primer lugar, Claudia hablando de la transición a energías limpias, que creo que fue el primer, en la primer cosa que un poco se distancia del presidente. Y la foto con Cuauhtémoc Cárdenas, que otra vez es una foto, pero una imagen. Es una imagen muy potente también. Sí, sí, Cuauhtémoc Cárdenas sigue siendo una imagen de una izquierda. Fíjate más, dado la edad y lo que fue el 2000, fue su última candidatura, de una izquierda moderna. Sí, sí, sí. O sea, sí, de sí, una izquierda no radical, sí, sí, de sí, una sí, izquierda no populista. No. Y aquí en la entrevista que le hice hace no mucho, se distancia de López Obrador, sí, y de lo que hace. Es visto de una izquierda. Entonces, sí, sí, el sí, que esté con el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, que esté sentada con Claudia Sheinbaum, es darle el aval a una candidata. Sí, sin duda. Que por cierto, un aval que no le dio a López Obrador. No se lo dio. No se en lo el dio. 2006, por ejemplo, no votó, se fue del país. Sí, claro. Entonces, y ahora sí le está dando aval, entonces sí es como significativo. Y el que Claudia, a ver, nomás hay que decir, las energías limpias o sucias no son motivo de voto. El precio de la energía sí es motivo de claro, voto. Sí, pero no claro, energías limpias o sucias es motivo de análisis y de especialistas. Pero quizá si era, algún sector de gente de joven intelectual, con otro. Está bien, pero que es la ecología, ¿no? Sí, sí. A la hora es el recibo de luz, sí importa mucho más. Claro. ¿No? Entonces, el discurso de que va a bajar el precio de luz es mucho más fuerte a esa luz va a haber sido generada limpia. Sí, claro, claro. ¿No? Claro. Y, pero no está a la más, huella de carbono. Sí, sí. Pero no está de más haberlo dicho para ya haberte dicho, vamos a limpiar la energía. Exacto. Ya lo dijiste, no lo vas a estar repitiendo. No es así como tu campaña. Sí. Pero lo dijiste para que cuando salga, es que Claudio no ha fijado su posición sobre la energía. Sí, ya lo dijo. Sí. Todo es campaña. Todo es campaña. Entonces, tu lectura es que pues ya de aquí a Semana Santa no va a pasar mucho. No, no va a pasar mucho. Y a partir del 31, el 31 de marzo vamos a empezar a tener notas y hay que ver si nos importa. Nosotros permanentemente vamos a estar viendo. Sí, claro. Bueno, pues nosotros, sí. Nosotros, sí. Vamos a ver dónde anda, qué hicieron, qué anda en Nuevo León. Exacto. Nosotros, tú y yo vamos a estar en eso. Pero la gente todavía, no. Todavía no está en modo campaña la gente. No. No está en modo campaña. Sí, es cierto. Es cierto. Pues, Roy, como siempre, yo ves como yo soy yo la que aprende de no, ti. No, no, no. Te agradezco. Yo cuando salgo de aquí siempre digo, ¿y cómo sabes tanto? Me lo dijo Adela. Eso, muy bien. Quedámonos. Qué buena publicidad acabas de hacernos. Oye, ¿dónde vas a estar el día del debate? En mi casa. Pues a ver si hacemos algo. Sí. ¿No? Sí, sí. A ver si claro hacemos que sí, algo. Claro que sí. Muchas gracias, Roy, como siempre. Al contrario. Gracias. Bueno, y a propósito de todo este proceso electoral, mi información que tiene que ver con eso, ayer quedó demostrado que existe una agenda en la que coinciden Claudia y Xóchitl. Las dos se posicionaron en contra de la ley SB4 de Texas en Estados Unidos, que era muy esperable. Es esta ley que busca darle a policías pues manga ancha para detener a personas migrantes y deportarlas. Las dos dijeron que esto es una violación a los derechos humanos. Y desde Nuevo León, Claudia se comprometió a implementar senderos seguros e impulsar a nivel nacional una ley para que sea el agresor quien salga de casa y no la víctima. Dijo que estas son acciones que puso en marcha en la Ciudad de México y que dieron muy buenos resultados. Mientras tanto, Xóchitl hace movimientos, como nos decía ya Roy, en su cuarto de guerra, su equipo de campaña. Designa a Max Cortázar como el vicecoordinador de su campaña. De acuerdo con el equipo de la candidata,
Max Cortázar, se va a hacer cargo del manejo del discurso, el análisis de encuestas públicas, la revisión de los spots de los partidos políticos de la alianza y la dinámica diaria de la campaña, que en eso tiene experiencia Max Cortázar, además ya lo ha hecho, ¿no? Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a Cuauhtémoc Blanco separarse de la gubernatura de Morelos inmediatamente para poder ser candidato a una diputación plurinominal. Todos buscando la posición. Aunque es el único gobernador. El único que está haciendo eso. De los 32 es el único que va a otro puesto. Sí, 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 andan buscando fuero. Andan buscando fuera. Bueno, el gobernador no se ha posicionado al respecto. Finalmente, con temas electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio de baja a 1,442 personas postuladas como capacitadores, asistentes o supervisores electorales por estar afiliados a un partido político. Y así los vamos a ir manteniendo al tanto informados de lo que va ocurriendo en estas campañas electorales. Muchas gracias. Gracias, Adela. Hoy jueves los espero, 8 de la noche, Saga Live con Lucía Méndez. Eres la responsable de que me haya desvelado viendo Siempre, siempre reinas. Todo yo, ¿verdad? Es un concepto muy estridente, es un concepto muy duro, es un concepto que ahora sí todos contra mí. Te pagaron bien, te costó una amistad, sí, ¿no? Tu comadre de la vida. Esto es, no le he contado a nadie, ¿no? A lo mejor no fue el reality y a lo mejor fue tu actitud. ¿Tú te crees superior a ella? Por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Me lo dijo Adela. Las fauces del Fausto, Saga Live con Adela Micha. Se te estuvo D&D, el macabrón recargado, solo con Adela. Disfruta de nuestra programación a través del streaming de Roku en el canal 116. Hoy. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Así con buenas. Mucho ánimo. ¿Cómo vienen? Yo ya estoy en modo viernes. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo ya en modo avión. La verdad, yo ya estoy en modo viernes. El tráfico estuvo ligero, entonces yo también me sentí como, ay, qué hoy relajado estuvo está. Muy bien. Hoy estuvo más tranquilo. En comparación tranquilo. Con ayer. Ayer. Sí, o sea, hice de mi casa, que también es su casa, una hora y media casi. Sí. Así estuvo, danos claro. La dirección, si te muestra. Exacto. Sí. El teléfono. Oigan, y el calor está muy agobiante, ¿no? Hasta aquí se supone que van... No, aquí hace mucho calor ahorita. ¿Saben no, que está prendido el aire? Hay se supone que vamos a llegar a 32 grados. Hay como humedad. O sea, no, sí, pero sí. Yo siento algo. Siento yo también. Ahí hay algo, raro. Sí. Pues ya, niña bonita, te puedo ir pasando esto. Tengo aquí una cantidad de líquido que... Y al rato va a saltar yendo al baño así, mira. Pues voy a tener. Murrieta se asumió el niño bonito. Bonito. Sí, pero sí, la... sí. No, yo se la pasé. Pero hice eres el otro niño bonito. Sí eres. Eres la novedad, el niño bonito. Pero nuestro niño bonito aquí de la saga. Es... Dicen que sí. Sandra. Soy niño pues bonito otro, dos. The new kid on the block. Oye, qué bueno, ya no traes la sudadera, ¿no? Ya, mi sudadera la dejé en casa, porque, pero me veía bien. Bueno, te pues Maca te va a invitar hoy. Maca. Su baño y de compras. Gracias, sí, Maca. ¿No? Totalmente. Para ver qué está pasando. Hoy toca ir de compras. Hoy toca ir de compras, justo es el día. ¿Cuándo fueron? Para ir de compras. Yo creo que hace un mes. 21. Como un mes, ¿no? Hace como un mes. Digo, Fausto, ponte esto, quítate el otro. A ver, no, esos pantalones. Y Fausto. Sí, como reality, así de no, esto sí, acá, así. Deberíamos hacer un reality. Deberíamos hacer un es que no hacer eso. Tenemos es que tuvimos 40 minutos y yo no, esos con estos, esto los puedes combinar. Lo tenía que haber grabado, ¿eh? Vamos a ahora grabar el siguiente. Ahora grabe. El siguiente porque, se grabará. Bueno, hoy resulta que va a haber un Fashion Fest. Y ya ven que yo siempre estoy interesada en esos temas. Sí. Me gusta. Es el Fashion Fest de Liverpool Primavera-Verano 2024. Se van a presentar ahí las colecciones de moda para esta temporada. Y, bueno, pues como ustedes saben, en la moda no hay reglas. Porque si hay reglas no te diviertes. Y el chiste de la moda es divertirte. Entonces, en la moda no hay reglas. Por ejemplo, yo uso lo que me acomoda.
sea ropa para hombre, sea ropa para mujer. Esta camisa es de hombre, por ejemplo. Y ve qué bonita está. Está bonita. Esta ya sí es de mujercita, ¿no? Pero pues mi camisa es de hombre. Sea ropa para mujer o sea ropa para hombre, la verdad es que no importa. Lo que importa es que te sientas bien, que estés cómoda y que estés a gusto contigo. Y de verdad, en la moda no hay reglas. Usa lo que quieras, no hay reglas, no hay edades, no hay nada. Diviértete con la moda y rompe todas las reglas, si es que hay. Entonces, hoy es un buen día, niño. Yo voy a ir al Fashion Fest en la noche. Sí. Ah, estoy invitado. Al van a ver al niño. Mañana, mira, sí. Y con el calor nos vamos a poder venir así al como ver al niño. Re bonito. Al niño re bonito. Ah, pues adquiere hoy. Adquiere para todos. Órale, mañana me traigo así unas cositas, ¿no? A ver qué se me pega, vaya. Exacto. Con esto de que ya es verano, Semana Santa. Y a ver si nos consigues un patrocinio, guau. Eso también se puede pegar, ¿no? Sí, ya que vas. Pónganse la de Puebla. Sé productivo. Vamos a hacer PR entonces. Tráenos algo, ¿no? Ropa y patrocinio. Bueno, es hoy el Fashion Fest de Liverpool Primavera-Verano 2024. Mis queridos amigos que saben que me gusta la moda me mandan esta información y yo, por supuesto, la comparto con ustedes. No se lo vayan a perder. Va a estar muy padre. Va a estar el niño re bonito. Entonces, pues ya está el jovencito ahí. Jovencitito. Y eso, para que vayan. Vamos graben. Sí, nos vamos a grabar. Sí. Ya grabaremos todo. Salí así, casi echaba un mito. Sí, yo me hice uno de esos cambios de closet, de armario, en la pandemia, que no te podías probar nada. Entonces tenías que ir a tu casa, probártelo y regresar si no te quedas. No, ya, mira, eso no funciona. Te llevas a tu casa algo que no te queda, se queda en tu casa. Sí. O ves a quién le queda. Yo odio probarme ropa. Yo también. Sí, en las tiendas. Odio. Y hay ropa. Y los pantalones más. Los pantalones de mezclilla es una experiencia. Sí. Es fuertísimo. Es horrible los pantalones. Y los espejos de las tiendas. Ah, los espejos. La luz es horrible. Sí. Muy cruel. Todo mal. Es muy cruel esa luz. Te cambias con los ojos cerrados. Sí, es horrible. Mejor y los trajes de baño en la mujer. No sé si a los hombres les pasa lo mismo. Yo no vas a agarrar mi talla. Pero los trajes de baño. O sea, yo uso shorts. ¿Te pones el traje de baño en la tienda? Pues ya lo mando traer por aquí, pero sí, luego pero eventualmente talla, te lo tienes que probar. Sí, claro. Y es horrible, o en la tienda, o en tu casa, o en ese momento te quieres matar. Por eso yo ya te he recomendado los shortcitos. Exacto. También. Exacto. Pues dice aquí. Lesbian shorts les puse. Lesbian shorts. No traes unos lesbian shorts extra. No me quiero poner traje. Son muy cómodos los lesbian shorts. Son como los de esos chiquitos, ¿no? Que son como. Sí, corres libre por la playa. Ya estás en una, ya estamos en una edad, yo también me incluyo, en la que escoges la practicidad. Ay, cállate, niño. Cállate, niño, por favor. El jovencito. No eres imberbe. No es imberbe. Imberbe. No. Si fueras imbécil, no estarías aquí. Por favor. Oye, el tonto hermoso dice, qué bueno que fuiste con Maja, porque si vas con Gus, ¿de cómo te vestiría? No, curiosamente, me gusta muy bien Gus. A mí me gusta cómo se viste Gus. Es que él tiene su estilo y él es muy dark, y tampoco, o sea, se preocupa por lo que se preocupa. O sea, le gusta verse fachón, le gusta verse así oscuro. O sea, las tendencias se las sabe. Exacto. Ya, exacto. Con eso. Está padre. Hoy venimos alegres, ¿no? Como que sí, como así muy chévere. Hoy desfile en Liverpool. Claro, ándale. ¿Qué más quieres? Ya viene la primavera. No me manché, llevamos 2 días libres de mancha. Ya la primavera, ¿no? Ya. Ayer, creo. Bueno, pero el 21 es el equinoccio. Sí, no, creo que el equinoccio fue ayer o ayer. Sí, el equinoccio fue hoy, pero oficial el 21. Sí, sí, ¿no? Ajá. El oficial es el 21. Sí, la primavera es bonito. De la mano, sí, mira. Yo la vengo sintiendo la primavera desde hace como... una semana, sí. Está haciendo muchísimo calor. Es la época más calurosa de la ciudad. Sí, contaminada. Además, está asqueroso. Sí. Y nos enfermamos todos. Nos enferman unos, contagian a otros. A otros, sí. Lo traemos todos todo el tiempo. No pasa nada. Ah, ¿qué tal? Lo siento a todos mis compañeros de la saga que les esparcí el virus que tuve la semana pasada. Pero ese virus no vino nativo de mí, vino seguramente de alguna otra persona. Y así andamos ya por la vida. Exacto. Así andamos ya por la vida. Y está
estaba en los hot cakes que trajiste. Ah, no, 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 pues ahí puede empezar. Ahí el virus. El virus. No, no es cierto. No es que, por cierto, mañana tengo que pagar otra apuesta. ¿Por qué? ¿Con quién apostaste? ¿Con quién apostaste ahora? La aposté del mismo partido. Tienes unas que dejar de que... apostar. Está haciendo la quincena. Eso quiere decir que le está yendo muy bien en el amor. Sí, dicen. Sí. Exacto. En el amor no. Económicamente, pues sí estoy en un buen momento, pero en el amor sí. Estoy viendo un patrón aquí de apuestas. Sí, soy ludópata, pero de comida. Ludópata culinario. Oigan, hay un color de Hugo Menéndez que me está diciendo aquí Said por un tema referente a su pedido de perfume. Entonces, lo que me pide Said que diga es que se van a poner ya en contacto, ya que son paquetes que fueron retenidos por paquetería. Ah, okay. O sea, porque pues si uno lo manda con la bendición... Y espera que sí lleguen, que Dios encuentren mediante, la dirección, ¿no? Yo tengo, ¿no?, un vestido pasa, pero... retenido, no en paquetería, en la aduana. Es horrible eso. Desde hace 2 meses. Uy. Sí. Lo más fácil que puedes hacer es que se regrese al destino y después lo mandas a Estados Unidos y alguien te lo trae. Pues ¿en serio? Pues sí. Es así. Pues sí. Yo una vez ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no dicen por qué? Lo más fácil sería que aduanas suba esos estándares que tiene, ¿no? Es que está muy complicado entender los estándares. No, claro. Sí, no. Lees esa ley. Es imposible de entender esa ley. Es no bien complicado. Y a veces yo te no lo entiendo retienen. Por qué está sí. retenido todavía. Sí. Pasa del precio fijado por ellos. Que pagues la multa o lo que sea que tengas que pagar de impuesto. Pero el impuesto lo pagas a la hora de comprar también. Claro. Porque ahí ya viene el impuesto. Muchas veces te pone impuestos incluidos. O si no, te viene una leyenda que dice: es probable que a la llegada de la mercancía te cobren por el impuesto. Y pues sí, pero claro. Muchas veces no. Pero además, en este caso, ni siquiera es eso. Simplemente está retenido. O sea, ¿quién no, sabe nada más sí. no lo han liberado. Y ahorita una gente aduanal ahí. No lo han liberado. Con el vestido puesto. Pero además, o sea, hay mucho e-commerce en México. Sí, ya. La gente compra mucho por línea. Sí, claro. Cuando están pasando estas cosas que no entiendes por qué. ¿Y sabes que es dificilísimo de importar? Zapatos. Ah, no, no zapatos no, es imposible. Ni los imposible. Ya ni los compro. No, los... Por cierto, injusto. ¿Pediste mis tenis? Sí, ah, ya están. Vaya, qué bueno. Es que tenemos un vamos a Nuevo Laredo favoritos. Por ellos. Sí. No, eso sí llega, la verdad. Mami Juárez. Pero luego Juárez necesitas contratar un agente aduanal. Sí. Y luego te están cobrando más de lo que te costó. Le sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? ¿No? Es muy difícil esta situación. Es muy difícil. Pero bueno. ¿Qué cuándo me lees el tarot? Dice aquí Hidalmi Rodríguez. Ah, pues puede ser mañana. Podría ser un viernes para echarte la carta. Luego ¿sí? te pasa sus tarifas. ¿Sí? Ay, te paso mis tarifas. Ah, luta, exacto. No, para usted, joven. Muy usted. Bien. Pues vamos, ¿no, muchachos? Que hay que sacar la chamba. Sí. Ay, sí, es cierto. Pásenos. ¡Ay, la chamba! Bueno, hoy les traigo muchas peleas, no en el Coliseo, pero sí, pues que la Cámara de Diputados, que los senadores se andan peleando. Vamos primero al Senado, porque mientras se discutía la posibilidad de desaparecer poderes, ¿no?, en ciertos estados, Lili Téllez dijo, no, espérate, esto es lo verdaderamente importante. Voy a cuestionar a esta senadora. Y parecen las siempre reinas. Así está el nivel entre estas dos senadoras. Sí, a ver. Eres malas, de mala entraña, como todas esas de Morena que se sientan ahí. Para muestra un botón, Félix. Tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nale, que recibe dinero en efectivo y está acusada, como tú, de acoso sexual. Esa de pelo chino, de Campeche. Esa es mujer, se supone. Pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco. Ustedes y nosotros, concluya. Aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. A empezar, me representa a Patricia Mercado, como bien hablas, de serio, qué nivel. O sea, alguien que sí tiene todas las credenciales para estar ahí. Y bueno... Ese saco era de la talla exacta de Rocío Abreu, porque era de quien estaba hablando, que hace unos meses, o casi un año ya, se hizo viral por estar recibiendo dinero en efectivo. Pero entonces,
Esto dijo Rocío Abreu mientras se ponía así el saquito que le quedó muy bien hecho a la medida. A esta persona que está mal de sus facultades mentales, de verdad, el tema de las anfetaminas permítame, genera si es un por daño, alusiones, tiene hasta un minuto. Un daño terrible en la salud mental, de verdad que las drogas destruyen. La que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval, esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno, cabildeando, que es lo que sabe hacer, porque es lo único que sabe hacer, al final de cuentas, que ni venga a hablar aquí, por Dios, si alguien es corrupta, que la llaman en su pueblo Lady Ambulancia, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, yo tengo cómo comprobar, y eso está de más porque en mi tierra se sabe. Pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba. Y la ladrona... Y ahí le dijo ladrona, que si se metía anfetaminas, sí, que sí, no sé qué. Pero después Rocío Abreu acaba perdiendo. ¿Por qué? Por esto. Maleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien es, si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado, es aquí a las dos señoras. Señora, y ahorita las tamaleras y las verduleras que trabajan y que no viven de nosotros, voltean y dicen, no, espérate, nosotros no somos así. Después tuvo que pedir disculpas, evidentemente, Rocío Abreu, por haber dicho pues que eran unas tamaleras y verduleras, porque en serio, las tamaleras y verduleras sí trabajan, no se merecen ese insulto, esa comparación. Quisiera yo disculparme porque me equivoqué, es una fe de ratas. Efectivamente, las señoras que trabajan no merecen que uno las compare con ciertas personas. Quise decir arrabaleras. Eso sí es un tema que sí... Ahora, y las arrabaleras de... ¿Y ahora yo qué hice? Todo mal, todo el tiempo, no importa cuando vean este programa. Y entonces ahora nos vamos a la Cámara de Diputados, porque allá también hubo... Pues digamos que hubo acción justo cuando estaba iniciando la sesión. Pasó esto. Diputada federal electa en el Distrito 19 de la Ciudad de México, a partir del 30 de marzo del año en curso. Se clausura la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia. Se clausura la sesión. Y es María Clemente, y yo generalmente lo único que le respeto a María Clemente es su identidad de género, pero en este momento sí tiene razón. ¿Por qué se subió a hacer ese performance de se cancela la sesión por tal y tal y tal? Bueno, pues porque llevan empujando casi 2 años la iniciativa para la prohibición de las terapias de conversión. Casi 2 años, ya se va a acabar la legislatura y simplemente no decide nada sobre estas terapias. Que piensen lo que piensen, si son tortura. No, por supuesto. Porque darte electroshocks, porque aislarte de tu familia. Es como. Sea lo que sea, es tortura. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues esto dijo María Clemente con los medios de comunicación y ya lo aceptó. Ni la izquierda nos quiere. Así lo dijo. Sí, adelante, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de 2 años aquí detenido. Va a terminar la legislatura y no lo quieren discutir ni la derecha ni la izquierda. Es una falsedad. Y yo por eso les digo a la población LGBT, mejor anulen su voto. No voten ni por Xochitl ni voten por Claudia, porque son una farsa de un lado y del otro. No voten, anulen su voto, población LGBT, porque ni la derecha ni la izquierda nos quieren. Solamente nos utilizan y la muestra más. Pues razón, ahorita no le falta. No, para nada. Tiene toda la razón. Pueden pensar lo que quieran de María Clemente. Con este tema tiene razón. Y ya que andamos con diputadas que se están enojando con sus partidos y con los legisladores, ahora vamos con esta diputada que se acuerdan que ha defendido la iniciativa de las 40 horas laborales a la semana. Bueno, pues dijo, sigan empujándola. Ahora yo voy a juntar firmas de los trabajadores de San Lázaro. Habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Todos, muy ¿no? entusiasmada. O sea, como que sí estaría bien que se salga, ¿no? Que se salga para
juntar en la calle, ahí afuerita de San Lázaro. Así de gente está pidiendo sus 40 horas laborales a la semana. Pero bueno, eso pasó ayer. Y ahora, pues los candidatos que se siguen grabando haciendo cosas que absolutamente todos hacemos, por favor. Ser quien es, vamos a conocerlo. El coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles. Mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Senador dice, por favor grábenme poniendo más basura electoral. Por favor grábenme contaminando todo. Y ahora, bueno, aparte, como si fuera una proeza, subió dos piedritas. Y nomás la amarró ahí en... ¿No? Y pónganme un audio como de mucha acción, como si fuera G.I. Joe. Bueno, y por otro lado, ¿cómo recibieron ayer a Santiago Taboada en la alcaldía Gustavo Amadero? Ya tiene porra nueva. ¿Ah, sí? Sí, sí, y está bonita. Por lo menos no le cantaron el te quiero en mi colchón como a Omar García Harfuch. Sí, también, esténse. Y ya por último, esto solo está macabroncísimo. Está para pues que sí se hable de esto, porque pues muchos que trabajan en este medio no lo han dicho, y creo que deberían, porque muchos de ellos defienden la libertad de expresión a toda costa. Y es lo que sucedió con Liz Vilchis en la mañanera, porque imagínense que ustedes están en un grupo de WhatsApp en donde se discuten distintas ideas, donde quizás ustedes también han opinado, pero alguien desde la máxima tribuna decide exponerlos. Y eso fue lo que pasó con Liz Vilchis y con Laura Brujés, ex reportera de Radio Fórmula. Ex, porque ayer mismo la corrieron. Esto fue lo que pasó. El periódico digital SP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, posicionando tendencias negativas a través de X, antes Twitter. De acuerdo con el sitio, el grupo es administrado, el grupo de WhatsApp, todos tenemos un grupo de WhatsApp y sabemos que quien administra el grupo es quien lo crea o a quien... Que quien lo crea puede nombrar más administradores. Y adivinen quién administra este chat de WhatsApp. Pues miren, nada más y nada menos que una exdiputada local del PAN, cuyo nombre es Ana Lucía Medina, y una periodista. Una periodista que, si nosotros nos metemos a sus redes sociales, es claramente su sesgo, es anti-4T. Su nombre es Laura Brujés y es reportera de Radio Fórmula. En el chat se giran instrucciones a casi 500 miembros que forman parte de este grupo que deben replicar los ataques a través de las redes sociales. Esta lista fue creada por la organización Sociedad Civil MX del empresario Claudio X González en conjunto con el banquero Gabriel España. SDP Noticias tuvo acceso a un documento. Bueno, pues perdónenme, pero está súper macabrón. De repente, lo que cuenta en su comunicado, que lo podemos poner y se los cuento, es que recibe una llamada, Laura, ¿no?, de Ricardo Muñoz, directivo de Radio Fórmula, pues diciendo que fuera, ¿no?, a una junta. Ahí le avisan que habían decidido desvincularla, esa es la ahí palabra dice, que desvinculación. Usa. Desvincularla sí, de Radio Fórmula, que le tenían lista su liquidación, listo absolutamente todo. Ella no firmó absolutamente nada. Y fue consecuencia de esto, ¿no? Pues es que sí, se fue consecuencia de esto. Ahora, Laura Brugués, no crean que pues era una reportera que de pronto entraba en espacios de Radio Fórmula. Entraba prácticamente a todos los espacios de Radio Fórmula. Estaba ahí siempre su nombre. En todos los noticieros entraba por lo menos una vez a la semana, si no es que muchas más. Y hoy, pues todos esos compañeros, yo creo, pensaría, deberían de decir algo,
¿no? Pues claro. O sea, sinceramente, pues si todos andamos de paladines de la libertad de expresión. Claro. Que digan algo, que expliquen. Además, ya hubo varios programas en la mañana en Fórmula. Muchos. Y así como en su momento recibieron con varios otros periodistas. Pero aparte ahí tienen a grandes defensores y esto, perdón, pero... Pero los tenemos en todos lados. No, pero justo, o sea, Azucena acaba de salir de un canal en donde habló, ¿no? Claro. Que había tenido ese tipo de problemas. Claro. Y ahora hay otra compañera teniéndolos. Y se fue a Fórmula. Y se fue a Fórmula, justamente. Claro. Pero y ahora una colega de Fórmula le hacen esto. Lo mismo. ¿Y quién la va a defender? Nosotros, man. Vente para acá. Ven acá. Sí, y hoy el presidente, pues, diciendo que había hecho una recomendación muy... ¿Enérgica? No, muy enérgica, muy respetuosa de ver cómo estaban los impuestos de Ciro y de López Dóriga. O sea, ¿qué más van a hacer? No, pues bueno. Claro. ¿Qué más van a hacer? Pero bueno, les dije que nos íbamos a enojar, que nos íbamos a poner solidarios. Siempre solidarios. Y pues bueno, esas son las historias. La señorita Vilchis, uno, Laura Brujés, por ahora, cero. Chao. La que sigue, por favor. Estimado público y amado público, oigan, por cierto, hoy quiero empezar también reconociendo que es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. No me acordé en la mañana, pero se supone que tenemos que tener un calcetín de un color y un calcetín del otro. Se me olvidó por completo. Al rato en mis espacios allá en TUDN me voy a poner un calcetín de un color y un calcetín del otro. Así es que pues un fuerte abrazo a todas las personas que están celebrando este día en una lucha muy, muy pues loable de integrarse a la sociedad y, por supuesto, con mucho, mucho reconocimiento. A las familias. Sí, a las familias y con mucho amor. Bueno, hoy juega la selección mexicana y no sé si me da miedo, me da gusto, me da alegría. O te da hueva. ¿Sí? Me representa. Perdón, pero... No, yo creo que hoy no pinta tan mal el panorama. Hoy juega la selección mexicana contra la selección de Panamá en punto de las 8:05 de la noche por Canal 5, por TUDN, por supuesto, ya se la saben, la mejor transmisión. Ya se la saben, banda. Porque, por cierto, se integra Miguel Ayun al equipo de TUDN junto con David Faitelson, Andrés Vaca, ya. Que ya perdieron a Moy Muñoz, ¿no? Sí, Moy ya. Moy se fue a la 4-3. Con Claudia, Moy se nos fue con Claudia. Bueno, el que gane de este partido, que es la semifinal de la CONCACAF Nations League, juega contra el ganador entre Jamaica y Estados Unidos. Ojo, porque si llega a jugar México a la final, la selección mexicana no le ha ganado a la selección de Estados Unidos desde el 2019. O sea, la racha contra la selección de Estados Unidos de plano está pa'l perro. Algo hay que hacer porque no hay forma, no se ve por dónde le podemos ganar a Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que la selección de Estados Unidos ya es mejor que la selección mexicana. No, pero pues ya tiene pues rato. Sí, tiene un rato. Pero además, si tú repasas a los jugadores de Estados Unidos, o sea, de los 23 que están convocados, 22 juegan en un fútbol europeo. Sí. O sea, y en México, pues bueno, gracias por participar. Yo creo que nadie en el chat te dirá lo contrario, ¿eh? ¿No? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Entren al debate, manden su color ahí con el debate. Los voy a picar, nadie te va a trolear. Manden su recaudación. Yo creo que no. ¿Qué tal se pone malo de repente? De repente aquí... ¿Yo? ¿Por qué? Los voy a picar. A tú éntrale, hombre. No, patea al avispero. No creo que te diga nada. O sea, creo que es evidente que Estados Unidos sí ya da miedo jugar contra Estados Unidos, ¿no? En general ya no es fácil. Ya le ganamos con las manos en la cintura. Estados Unidos es ya un equipazo, Juan, en niveles europeos. O sea, Estados Unidos a nivel selección está haciendo muy bien las cosas. Y a nivel de liga, yo también me atrevería a decir que están haciendo muy bien las cosas. Bueno, en los últimos tres partidos contra la selección de Panamá, la selección mexicana ha ganado en los tres 1-0. Así es que, si quieren un pronóstico, 1-0. La posible alineación es Memo Ochoa en la portería, defensas Gallardo, Johan Vázquez, Montes, Araujo, Eric El Chiquito Sánchez. En la media cancha, sí, es un gran sí, eso es bueno. Es difícil transmitir al Chiquito Sánchez, sí. pero pues ni modo, hay que hacerlo. Ahí va el Chiquito, ahí va el Chiquito. Aguas con el Chiquito. Cuidado con el Chiquito. Bueno, el Chiquito está adentro. Se abre el Chiquito para recibir la pelota. Filtrado el Chiquito, filtrado. A ver, nárrenlo. Ahí abrazo a todos mis compañeros narradores. Bueno, el Chiquito
Sánchez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Irving Lozano, Henry Martín y Uriel Antuna. Sería la alineación de la selección mexicana esta noche. Insisto, 8:05 de la noche, la transmisión por TUDN Canal 5, con un gran, gran equipo. Bueno, Luis Rubiales. Luis Rubiales, qué personaje tan gris, tan terrible, tan negro en la historia del fútbol español. Si no se acuerdan, Luis Rubiales es el personaje que besó a Jennifer Hermoso en la premiación de la Copa del Mundo en Australia, cuando España ganó la Copa del Mundo. Al final de cuentas resultó culpable por acoso, se escapó de España, ahorita está en República Dominicana. Pues bueno, ayer salió la justicia, la Guardia Civil de España, a decir que tiene una orden de arresto. En cuanto llegue a territorio español, lo van a arrestar por presuntas irregularidades en su gestión. Ya revisaron toda la sede de la Federación Española de Fútbol, revisaron algunas de sus casas, y varios directivos del fútbol español también están implicados en este caso. Así es que Luis Rubiales, por donde la vean, qué caso, qué persona tan horrible. Si nos pueden poner ahí, está horrible, porque sí, Luis Rubiales... Dice Kevin, ¿no? Si no, es acoso, sí. O sea, está acusado por acoso sexual contra Jennifer. Lo defendió su mami y sus tías. Ajá, sí. Que por favor no le hiciera nada, que... Bueno, pues ahora hasta por corrupción. Así es que nada que defenderle a Luis Rubiales. Ayer les traje algunas historias conmovedoras. Bueno, hoy les traigo otra, la de Arina Sabalenka. Esta jugadora bielorrusa de tenis sufrió un caso horrible, un tema muy, muy triste. Esta semana se está llevando a cabo el Abierto de tenis ahí en Miami. Ella viajó a Miami con su novio. El fin de semana, el novio se estaban quedando en un hotel, se suicidó. Se aventó de un balcón en un edificio, en un hotel allá en Miami, y pues inmediatamente perdió la vida. Ella se ha dicho que está tristísima, que está devastada, que está evidentemente muy afectada. Ahí está el novio, Konstantin Kolstov, que fue exjugador de la NHL, exjugador de hockey profesional. Ella se ha dicho que ahí está su comunicado en redes sociales, que por favor respeten la privacidad. Bueno, la persona más cercana a ella en estos días ha sido Paula Badosa, una jugadora también, una tenista española, quien ha sido su mejor amiga en toda la vida, quien ha estado con ella en este proceso desde el fin de semana que pasó lo de su novio. Ella se le acercó a Arina Sabalenka, estuvo muy cercana, estuvo consolándola. Pues bueno, mañana Paula y Arina Sabalenka se enfrentan en el Abierto de Miami en un partido que va a ser muy emotivo, porque pues evidentemente una tiene que ganar y una va a avanzar a la siguiente ronda. Arina Sabalenka, pues evidentemente con este tema del novio, ahí están las dos, ahí están Paula y Arina, y pues va a ser un partido muy emotivo porque son las dos mejores amigas. Ella acaba de perder a su novio y Paula fue quien la consoló y quien ha estado con ella durante todo este proceso. Se van a enfrentar. Como que ya no estaban juntos, ¿no? Se van a enfrentar, pero se llevan bien. Sí, claro, pasa mucho en el deporte. Como siempre, reina. Ándale. Exacto. Ellas se llevaban bien, pero no, se iban a enfrentar. Exacto. Sí, enfrentaron. Y cada capítulo como que se pone peor, como sientes que ya pasó. Platicamos de eso. Yo ayer estuve muy tentado de verlo, pero sí, se van a jugar en el Abierto de Miami. No pierdas tu tiempo, ¿no? Pues yo... Ahora, acaba niño. Pues sí, ese caso muy triste entre estas, bueno, sobre todo el caso de Arina Sabalenka, están las dos mejores amigas. Oigan, hablando de ludópatas, ya que yo traigo ahí un tema de apostar comida a toda la redacción de la saga, y que probablemente vamos a tener que hacer un reto para bajar de peso después de toda esta junta de apuestas. Shohei Ohtani, este jugador japonés que costó nada más y nada menos que 700 millones de dólares su contrato con los Dodgers, 700 millones de dólares por los próximos 10 años. Evidentemente, ¿qué puede ser? ¿Cuánto son 4.5 millones de dólares para Shohei Ohtani después de que firmó 700 millones? Pues prácticamente nada. Bueno, ayer se dio a conocer que Ippei Mizuhara, quien es su traductor, le robó esos 4.5 millones de dólares para atender un tema de ludopatía.
La organización de los Dodgers se dio cuenta porque además estaba apostando. Hay un problema con este asunto en Estados Unidos, pero apostó 4.5 millones de dólares. Su traductora está, es el de la derecha. Y pues evidentemente los Dodgers se dieron cuenta de que le faltaban a Shohei Ohtani 4.5 millones de dólares. Shohei ya declaró y se dijo que está muy decepcionado de su traductor, que además ha sido su compadre, su amigo, su compañero durante todo este proceso en las grandes ligas. Pues bueno, ya lo corrieron, ya empezaron toda la investigación porque aparentemente el traductor también estaba apostando en partidos de tenis. Y pues el tema de la ludopatía con el traductor aparentemente es grave. Y le robó 4.5 millones de dólares a Shohei Ohtani para atender su tema. Así es que cuiden a sus amistades. Cuiden a sus amistades. Pues sí. 4.5 millones. Digo, su contrato vale 700 millones de dólares. Entonces, así 4.5 ya es como cualquier cosita, ¿no? Pero aún así, fatal lo del traductor de Shohei Ohtani. Muy mal. Muy mal. Bueno. Pongan like, por favor, compartan. No ha visto tantos colorcitos, no sean así. No se olviden de nosotros. Ya no recaudas. Nosotros, ya sé, por eso estoy diciendo. No sé qué está pasando. Por eso trae su camiseta roja todos los chingados días. Sí, se me hace que vamos a tener que empezar a quitar un poquito. Algo vamos a inventar. Muestra tu pelo en pecho. Ay, eso no tengo, pero en pierna sí. Yo también, ya, mira. Me quito una capa y no es porque haga muchísimo calor. No, por el calor. Ay, aquí está subiendo la temperatura. Es que está aquí el micrófono. Sí, yo también. Si quieren un día vengo en todo. No es excusa. Ay, me gusta tu camiseta. Está en la orden. Está fresca, además. Es de las que usamos luego. Sí, exacto. Fresh, fresh. Pero bueno, colorcitos. No vemos colorcitos. Vamos a platicar de pleitos, de gente que se enfermó. Siempre reinas y Dana. Dana Paola, un saludo a Dana Paola. Pero ayer vi ya el primero completo de Siempre Reinas y estuve tentado a iniciar el segundo, pero hay algo que me detiene. Hay momentos que dices, ah, qué chistoso, pero hay otros momentos ¿el que... intelecto? Sí, sí, un poco, tu intelecto. Se siente feo, no te deja como esta sensación de, híjole, ya me comí muchos churritos el día de hoy, tengo que comerme una ensalada o algo. No te da esa sensación a ti después de que los viste. O sea, tiene un aire muy poco digno, un poquito cutre de pronto la serie. A mí no me gustó. Yo ayer entrevisté a Lucía, es la entrevista que vamos a sacar hoy, y le dije, a mí no me gustó. Y no creo que... haya salido bien parada Lucía. Pues no, ándale, exactamente. Eso, y Lorena, yo siento que... haya sido bueno para nadie. Para nadie. Es que para nadie, no pasa nada más que el pleito ese. El pleito y más pleitos. Y en los siguientes son más pleitos y más pleitos. Pero mira, me dijo Lucía ayer que va en segundo lugar. No, le está yendo muy bien, la gente le está encantando. A la gente le gusta ver. ¿Sí? ¿Cómo te acuerdas de esa serie Made in Mexico? Sí, ah, claro. Qué terrible, también. Que también era nomás la vida cotidiana de personas aquí en la Ciudad de México. Pero ahí sí... Quisieron hacer la copia de... Era de chavitos así, ¿no? Sí, como la de The Real World. No, pues de Acapulco Shore. No, la de que pasaba en Nueva York. Pongo, en Gossip The Lopper East, de Gossip. Ah, Gossip Girl. Fue la época de Gossip. Sí. Solo pero esto era reality show. Ajá. Exacto, esto en reality, ándale. Pero era... Que fue ya, o sea... Que se acababa si en socialidades es que nadie conocíamos. Nadie. Si me pone una cámara a mí en un coche, ahí ellos se lo tomaron. Se divierten más. Aquí quizá, bueno, no sé si se lo... ¿Cómo les dijeron a ellas? Que iba a haber conflicto, que se aguantaran, o cómo les dijeron, o no hay se lo esperaban. Hay que ver la entrevista, Fausto. Hay que ver la entrevista. Ya queremos correr antes de caminar. Sí, es que eso es que aquí a los de Made in Mexico seguro no les dijeron que iban a quedar muy mal parados. O sea, pero entonces no está arreglada esa pelea, no es falsa esa pelea. No, porque parecería inaudito que se pelearan. Es absolutamente cierta la pelea. Absolutamente cierta, si les creemos a las dos. No, sí, digo, yo claro. No creo que vengan aquí y digan abiertamente y públicamente que están peleadas y no estén, ¿no? Uh-huh. Ahora, tengo que reconocer que la producción y la edición sí les quedó bien. O sea, estamos todos enganchados ahí. Bueno, puede ser que no te guste. Está, pero pues lo que es, pasa... Está bien hecha, ¿no? Sí, o sea, encuentran los momentos y encontraron los conflictos y la gente está ahí clavada. Ahora, no es algo que a mí me encante ver. Insisto, siento que con el nivel que tienen ellas... Queda mal, es poco digno, ya lo habíamos dicho. No, Olivia Collins, además, ay, guapísima, y de pronto también la ves en escenas posteriores enojándose. Todas terminan mal, ahí enojándose.
Vean no. la entrevista. ¿Tienes el promo? Para que te des un email. Sí, please. Eres la responsable de que me haya desvelado viendo siempre reinas. Todo yo, ¿verdad? Es un concepto muy estridente, es un concepto muy duro, es un concepto que ahora sí todos contra mí. Te pagaron bien, te costó una amistad, sí. ¿no? Tu comadre de la vida. Esto es, no le he contado a nadie. ¿No? A lo mejor no fue el reality y a lo mejor fue tu actitud. ¿Tú te crees superior a ella? Esas son el tipo de preguntas que chan, solo chan, te chan. Permiten hacer a ti, ¿eh? O sea, como que se quieren enojar, pero te ven y no se enojan. Está bueno. ¿Quieren ir? Se contienen. Pero no se pueden ir. No, sí. pueden, no quieren. Luego no se que quedó un buen rato luego de la entrevista. O a lo mejor se enojan, pero no te dicen y se quedan y se aguantan. Y se sí, sí. Pero además yo creo que, a ver, hay que pues, ser honestos. Y es genuinamente lo que yo quería saber. Sí, claro. Claro, entonces, claro. Sí hablamos de todo esto, del ego de 5 mujeres que en su momento han sido muy exitosas. Claro. ¿No? Lucía sí con una carrera internacional en su momento. Yo creo que si las... Importante. Suena feo. Dulce canta increíble, pero el tema es que a donde llegó Lucía Méndez no llegó Dulce. O sea, hasta Rusia, así las telenovelas sí, sí. No. trascendieron. Y esta, ¿no? Y lo dice Lucía. Vean la entrevista, porque si lo dice, o sea, creo que se va a traducir a más de 100 idiomas. Esto sí. Siempre reinas. No, bueno. No, y la primera temporada estuvo por todo el mundo. Por todo el mundo. Porque sí, Lucía, o sea... Vende. Es esa sí. figura claro. en todo el mundo. Si nada más se agarró la greña con Madonna. O sea, sí, a ver, espérense. La del problema fue ella en la primera temporada. Sí. ¿No? Sí. Y es la que se quedó en la segunda temporada. Sí. No, cualquier otra producción. Sí, quita, no. la, pues, ¿a quién quita es el problema, conflicto? Pues. No, pues, cualquier pues que te vende. Pero pues es la que vende. Claro. Pero es parte del entretenimiento que decíamos, lo que la gente está consumiendo y el morbo de meterte a TikTok o pelearte en Twitter o ver qué está pasando en YouTube con... Se revela la verdad. Humillan a no sé quién. Entonces la gente, ¡ay, vamos a darle clic! Además hizo una revelación bien importante. Bien está importante. Bueno, hoy a las 8 de la noche. El platillo de la casa. Sí, muy bien. A mí bien, fue lo que más me gustó de la entrevista, ya además de todo el pleito de siempre reinas, que verdaderamente, no verdaderamente... Es pleito por echar pleito. Sí, pues está. Es, como de, es un reality de conflicto. Es lo que Lucía dice. La verdad hay que entender lo que son los exacto. realities, ¿no? O sí. sea, si no hay conflicto, no hay contenido. Y si no hay contenido, pues no hay programa. Por ejemplo, en MasterChef, que se acaba de estrenar Celebrity, el nuevo Celebrity se acaba de estrenar el domingo, y pusieron a Laura Bozzo. Y también Laura Bozzo, así ya en el segundo reto de equipo, se estaba peleando con Natalia Subtil, porque, en fin, arman los equipos y a Laura Bozzo la dejan hasta el final. Entonces... Son cosas que creo que ya están guionadas y que a propósito están generando este conflicto porque Laura Bozzo pues, es muy polémica y genera en la gente, la verdad, mucha antipatía. Como ¿sí? si hay gente que la adora, pues también genera mucha antipatía. Pues, sí. Pero es un reality sobre comida, debería ser solo sobre la cocina, pero pues no. Exacto. La gente quiere ver sangre, ¿no? Y la gente, fíjense, en Twitter también quiere ver mucha sangre y ahora le tocó a Dana Paola. ¿Qué le pasó? A Dana Paola que se está... pasó. Se pasó bastante, fíjate. Resulta que Dana ya en esta nueva etapa dice, ya no soy Dana Paola, quiero ponerme solamente Dana. Entonces empieza a cambiar todas sus redes sociales, pero no puede cambiar Twitter. ¿Por qué no puede cambiar el nombre a Twitter? Porque el usuario @Dana ya está tomado por una chica trans que abrió su cuenta en el 2006, que es artista visual. Y entonces pues, se dan cuenta de esto, la contactan, le ofrecen $400 y ella dice no. No los pela, le dicen, oye, pues, ¿qué onda? ¿Sí véndenoslo? Y dice ella, pues, ahora sí, $400,000, entonces se ofende. Y vamos a ver lo que Dana, el mensaje que le manda Dana a sus fans con respecto a toda esta problemática de su nombre en Twitter, ¿no? Ahí lo expliqué ya muy bien a sus fans y esto generó mucha polémica. Entonces, la señora tiene su cuenta de Twitter como @Dana y no me la ha podido pelear. Porque la señora hoy ya vio que me llamo Dana y que mi username es Dana en todos lados, quiere $400,000. ¡$400,000! Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar $400,000.
Entonces, yo digo que hagamos un complot. sí, que nos lo regale. Es que la señora es mi nombre. Y la señora, pues, su Twitter, ¿qué? O sea, eso dice Dana en su canal de difusión. Sí, tiene razón, ¿no? Pues no, pero la señora se llama Dana. ¡La señora! Y entonces está. Pensé que Dana estaba diciendo, es mi nombre el de la señora. O sea, sí, los dos como las dos son nombres. Se llaman Dana. Oye, entonces. Pero lo que quiere Dana Paola es ahora tener el usuario, arroba Dana. Y ya. Pero ese ya lo tiene una señora. Se llama Dana. Entonces, se lo quiere quitar y lo que está haciendo es, pues, instigar a la gente, a sus fans, su la, lista de la difusión. A que la apoyen. A que la troleen, okay, y le escriban a la señora no usa para la que palabra, suelte su no usa la palabra troleo, pero los está animando a que la hagamos algo. ¿Y qué mensaje ha recibido la pobre señora? No, mensajes de muerte, de odio, de todo. Por ser trans. No, Dana Paola. Le puso candado a su cuenta. Dana Paola tiene que salir a decir, no hagan eso. Paren. ¿No? Es un usuario de Twitter. Y además, sí, se burlaban, o sea, Dana y los fans. ¿Están certificados los dos? No, pero no. O sea, ella lo tiene por derecho, porque desde 2006. O sea, pero la que tiene la palomita es Dana Paola, sí, digamos. Sí. Pero pues ya que se esté... Ya cambió el nombre por... Es como si yo digo que no haya otra Adela. Ándale, sí. Exacto. Y entonces tú... Que nadie se puede llamar Adela. Tiene el arroba Adela. O sea, a ver, y puede ser como, oye, quisiera por mi branding, ¿no?, tener esto. Ándale, pues sí. ¿No? ¿Y pero si lo negocias decide con ella? Pero no quiso. Claro, y si dice que no, no vas y le avientas a tu horda de gente. No, pues claro que no. Es lo como cuando un... Pues hay... O sea... Hay derechos de autor, ¿no? Sí. Entonces te metes, o sea, y dices, sí, por ejemplo, el nombre está tomado. Pues ya está tomado. Ya para, exacto. Está tomado. Claro. Ya está tomado. Y si lo quieres comprar, pues lo tienes que pagar. Sí. Ellos se acercan con Dana. O sea, le dicen, oye, queremos comprarte la cuenta, te damos $400. Dice, no intentaba venderlo. Y no los peló. Y después vuelven a, o sea, insisten. Y ella les dice, sí, pues $400,000. No es que les quiera, ella realmente no quería que le dieran $400,000. No lo quiere vender. Nada más les dijo esa cifra para que le dejaran de molestar. Bueno, pues fue peor, porque entonces cuando Dana suelta estos audios, muy diciendo, mal, miren lo que me quiere pedir, $400,000, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer? Pues ir a investigar. Pues claro. Pero espérate, y entonces, así lo último... Yo lo había entendido al revés. No. Y lo último es que ayer Dana Paola en su... En su canal de difusión lanza unos mensajes como diciendo, ay, las cosas que pasan, una se va a trabajar y mira todo este relajo que se armó. Y tú dices, no es cierto. O sea, de no alguna se manera armó. Lo armaste. A ver si se puede escuchar los audios de ayer, a ver si. Bueno, pues ya que se acabó como este dramita, ay, no, ¿eh? O sea, uno se va a trabajar, a ensayar y de repente regreso y Troya. Ya. Y me lo cambié. Dana, just Dana, se acabó. Se quedó sin sus $400,000. O sea, como de yo no hice nada, yo nada más le pedí el nombre, no mandé a trolear a nadie. Y entonces dice, oye, no tienes conciencia de lo que tu voz, lo que y tus palabras tienen el efecto que tiene. Inicialmente la buscó el management de Dana y le ofrecieron $400 por el cambio. Y les dijo que no. Pues ya no quieren. Y que les dijo, pues $400,000 si quieren. Y los otros se ofendieron. Tocaya, no puedes usar en tu nombre. Aguas Adela. Cuidado a todos los Juan dice, Carlos. Bebés, dicen Dana Paola al final. Bebés, ya no se enganchen en Twitter. Seguir alimentando todo esto solo genera más toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad. Y bueno, por supuesto que volteen todo apuntándome como la villana de la historia. Y no me sorprende ya. Es mejor dejar esto y a la señora con su username en paz. Pero escribirle cosas directas, eso sí es acoso y no está bien. Por favor, paren esto. Yo les compartí esta historia como algo cagado que me pasó y en ningún momento les pedí que la acosaran. Dejo esto por la paz y no se peleen más con gente o fandoms. Los amo mucho. Dana Paola. Eso es lo que les dice. Sí, ya. Porque se juntan los fandoms y entonces los de Belinda ya estaban también encima. No, pura cosa horrenda salió de eso. Muy feo, muy feo. Pero bueno, ya se puso Dana, just Dana en Twitter. Y ese es el arroba que tiene. En las otras plataformas sí consiguió el arroba pero Dana. Pero le seguimos diciendo Vancomer, la BBVA. Sí, ya también. Sí, Vancomer, no pudo. O sea, seguimos diciéndole sí, Twitter. BBVA no pudo. Twitter hay gente todavía va al Vital. ¿Se acuerdan del Vital? Sí, el Vital, claro. Yo iba al de Polanco. Sí, había uno vital en Mazarik. Sí. Decían que había uno en cada esquina. Sí, había muchos Vital. Oye, por cierto, que Belinda canceló un concierto en Coatzacoalcos para este viernes 22 y al parecer está en el hospital. Bueno, no al parecer, está en el hospital y ella subió una historia diciendo que su salud es primero. No ha dicho qué tiene,
pero en el comunicado oficial dice: lamento informarles que Belinda no podrá presentarse en el concierto programado para el día 22 de marzo en la Expo Feria Cuatza debido a un problema de salud. Por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. Y Belinda sube esta foto diciendo: la salud es primero. Entonces, bueno, pues llamado de mentiras de la serie. Es que sí, mira. No sé si eso ya podía ¿De qué mira, fuente mira, lo habrás obtenido esa información? Ya ni sé. ¿Qué les pasa, muchachos? Saludos también para Rubén Cerda, que ha estado hospitalizado y ya está mejor. Tuvo una hernia ahí en la altura de la ingle. Inguinal. Exactamente, muy bien, Maca. Gracias. Esa era mejor Arturo. Inguinal. Hay de muchos tipos. Sí, de mucho tipo. ¿Por qué tienes tanto expertise en las maletas? Pues no, pues ser hernia en la ingle, pues uno sabe que es inguinal. Inguinal, exacto. Entonces, bueno, ya está mejor, o sea, está estable, pero está bajo cuidado, o sea, está en observación. Él subió una historia en su Instagram agradeciendo a todos por, pues, por sus preocupaciones, por estar atentos a su salud. Y en otras noticias de enfermedades, fíjate que resulta que la clínica en donde estuvo Kate Middleton se dio cuenta de un problemita de seguridad. Y dijeron, híjole, tenemos que informarle a la Casa Real. Oigan, ¿qué creen? Pues hay tres empleados que estuvieron hurgando en la historia médica de Kate. ¿Por qué? No por un tema médico, sino para ver si podían vender la información. Claro, hijo. Entonces, bueno, tuvieron que decirles que hay tres personas a las que están investigando, probablemente haya más, pero pues vamos a ver cómo aplica, o sea, podrían aplicarles un castigo muy severo dependiendo qué arrojen las investigaciones y dependiendo cuál de los fiscales o cuál de las autoridades decida tomar el caso y se ensañe con los empleados del hospital. Y leía varios colegas también internacionalmente que decían, bueno, no puedes acusarlos de no haber intentado obtener esta información que todo el mundo quiere saber. No está bien, obviamente es ilegal hacerlo, pero bueno, ahí estas personas querían brincarse todas las trancas. Vamos a noticias un poquito más, más mejores, más alegres, más bonitas. Carin León resulta que le va a abrir a los Rolling Stones. Eso está padrísimo. Está increíble. El 7 de mayo en Glendale. Wow. Carin León va a ser el abridor. Obviamente, ¿qué creen que dijeron? Los Stones. ¿Cuándo? Los fans, 7 de mayo en Glendale. ¿Qué crees que dijeron? Triana, que dijeron los casados, fans? Llévanos. No, no, llévanos, no. Los fans del rock, ¿qué creen que dijeron? Pues ¿qué? Estaba, ¿qué? ¿Y ese sombrerudo? ¿Qué? ¿Que no hay nuevas bandas de rock? Porque usualmente le han abierto bandas de rock a los Rolling Stones en todo el mundo. Y aquí en México, pues, le abrió Caifanes cuando vinieron en el 95. En 98, Alex Lora. Fobia y Alejandra Guzmán también en los 2000. Y después otro grupo que se llama Little Jesus, que creo que ya nadie se acuerda de él. Y ahorita sus fans van a decir, claro, tiene millones de fans. ¿Qué te pasa? Pues no me acuerdo de Little Jesus ya. Fíjense, pero bueno, Karim León está ahí. Está padre. Qué bueno, ¿no? Así sea, a lo mejor sea la oportunidad de escuchar un género nuevo que no conocía ni les gustaba. Es padrísimo, Karim León, aparte. Según yo, los Rolling Stones, o sea, tienen este grado de control sobre sus... O sea, tienen mucha gente trabajando para ellos que escogen los proyectos, pero no aceptarían trabajar con un artista que ellos no consideraran a su altura pues o que consideraran interesante. Pues les enseñan las opciones, por supuesto. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues ahí está... En el mundo de la música, en el mundo de los tours, rápidamente les comento que Wendy Guevara dijo que se va a hacer segunda temporada de Wendy, perdida, pero famosa. Se va a Asia, o sea, se va a Asia, a Filipinas y a Japón a grabar esa segunda temporada, lo cual está genial. Y bueno, pues ahí está la información de este día. Muy bien, Faust, tienes un colorcito naranja. Tengo un par, ¿no? Así que tal yo. Sí, tengo un par, María. ¿No? Tengo un par. Me encanta Faust. Gracias. Dice María Rosa. Y es un naranjito. Es naranjita. Bien, entonces, María, muy, tú como muy bien. Como movimiento fíjate. Naranja. Movimiento naranja. Muy bien. Sigue hay mandándole. Hay una naranjita. Si vemos que hay un amarillo. Está abajo el asunto, deberíamos empezar a bailar ya, o sea, ya. Báilale. Ayer le bailó. Tuviste ritmo. Muévelo, muévelo. ¿Cuál es el rojito? ¿Cuál es el remix? ¿Cuál es el remix de la canción? El que sigue, ¿no? El que sigue. Sí, a ver, por favor. Échelo, échelo. Saludos al equipo. Sigue meneándose. Saludos al equipo de la saga, dice también Mónica Ibarrola. Y Hugo Menéndez dice, Adela, ¿no fuiste ayer al evento de las comunicadoras más influyentes? Tú deberías estar ahí, eres influyente, además emprendiendo y rompiendo brecha con tu canal. Me invitaron, el de cara. Sí me invitaron, la verdad, y no pude ir porque estaba grabando la entrevista justo sí, con Lucía. Estuvo pero bonita. Sí me invitaron. Porque estaba siendo influyente. Exacto, estaba influyendo aquí. Sí me invitaron y agradezco muchísimo la invitación y dije que
pues que si podía, claro que estaría con ellas. Estuvieron colegas pues muy queridas por mí, muy respetadas y admiradas. ¿Quién estuvo? Pati Chapoy, estuvo Maxine Guzay, estuvo Ana Katy Hernández, Val Marín, que son de deportes, compañeras mías. Lolita, ¿quién más estuvo? Que me debe una entrevista, Lolita. Maxine me debe una entrevista. Ya sé, Elenia Poniatowska también. Ah, Elenita, me dijeron. También debe entrevista. Y al rato Paola Rojas también estuvo. Elenita iba a venir y Daniel Iturbide también estuvo. Daniel, sí. Agradezco mucho a Caras, como siempre, que me hayan tomado en cuenta como programa, una de las conductoras más influyentes de este país. Pero pues con mis compañeras tuvieron y bastar, ¿no? La verdad. Que no hagan un reality ustedes. De mujeres influencers. Uy, reality, ayer la gente de Lucía decía, ¿verdad? Ayer al final la gente de Lucía decía, imagínate tú, porque me dice Lucía, ¿tú qué hubieras hecho? Le dije, no he entrado. No, sí, no hacerlo. No he entrado para empezar. No, pero bueno, pues ya si hay unos varios ceros en la cuenta, pues sí pondría como las reglas muy claras. Pues sí, ¿no? Sí pones alguna condición, sí. Pues sí. Pues sí, si de, si yo me peleo con la cámara apagada. Exacto, exacto. Pues sí, no nos van a estar exhibiendo. Si pierdo la clase, no sale eso. Exacto. O sea, que no pasa. Bueno, muy bien. A propósito de la Méndez, esto es lo que pueden ver esta noche. Si me acompañan, lo van a disfrutar. Estuvo muy padre. Hizo una gran revelación, Lucía Méndez. 8:00 p.m, Saga Live. Eres la responsable de que me haya desvelado viendo Siempre Reinas. Todo yo, ¿verdad? Es un concepto muy estridente, es un concepto muy duro, es un concepto que ahora sí todos contra mí. ¿Te pagaron bien? ¿Te costó una amistad? Sí. ¿No? ¡Tu comadre de la vida! Esto es, no le he contado a nadie. A lo mejor no fue el reality y a lo mejor fue tu actitud. ¿Tú te crees superior a ella? Estuvo buena. Hoy, 8:00 p.m. en este mismo canal. Vamos a hablar del pelo. Por cierto, Lucía traía el pelo hasta... Bien largo. Bien largo. Seguro trae extensiones. Es lo que te iba a decir, natural, sí, o extensiones. Pero pues las pagó ella, entonces ¿de quién? Son suyas. Me encanta. Sí, claro. Suyas, claro, sobre claro, su color. Sí, eso está, casa, claro, pues está bien. Sí, ¿y quién las luce? Además, ya, ella las luce bien. Claro. Lucía. Lucía, se las luce Lucía. No, pues a ver, va a cumplir 70 años, se ve muy bien. Se ve muy bien. Está delgada. Yo creo que esa edad, así se crean a los 60, es muy guapísima. Cállate, se ven. Yo ya tengo guapísimas, 60. Se ven guapísimas. No, hombre. Es lo que, o sea, sí tengo un crush por esas mujeres de esa edad. O sea, ¿algo se ven que muy le quieras decir a tu jefa, Pausto? Sí, sí, no, bueno. Oye, con todo respeto, no voy a decir como la voz del güero porque sale peor, pero. No te cases, güero. No, nunca pusieron el remix, por cierto. Ella no va a bailar. Hasta mañana. Mañana baila. Solo si hay un rojito baila. Ah, tiene razón. No, tiene razón. Si tienes mucho que recuperar. Sí. Bueno, pues nada, el pelo. Para mí, yo creo que es de lo más importante, ¿no? El pelo en nuestra imagen. Y luego, pues nuestro pelo no responde como quisiéramos. Y de pronto tampoco le prestamos mucha atención. Y es por eso que hemos invitado a la doctora Aileen. Uh-huh. Aileen Barranco, ella es especialista en dermatología, para comentar este tema. ¿Cómo estás, Aileen? Muchas gracias por la invitación. Qué buen pelo tienes. Sí, pero muchas gracias. ¿Qué pues te sí, haces, grueso, hija? Así. ¿Grueso? Sí. Eres joven, porque cuando uno, pues también vas creciendo y se va perdiendo la calidad del pelo, no solo el pelo. Sí, creo que esa es una parte fundamental de lo que hablamos sobre el pelo. Al final el pelo es nuestra esencia, nos da nuestra personalidad, tanto hombres y mujeres. Entonces es importante pues cuidarlo. Actualmente yo creo que después de la pandemia la consulta dermatológica aumentó en cuestiones de pelo. Aparte de que los pacientes que se enfermaban de COVID pues tenían una caída severa. Y pues el Zoom, la webcam, todo eso pues nos hace preocuparnos más de nuestra imagen. Sí. Y pues ahorita ya hay tecnología, ya hay justamente lo que estabas hablando. Nuestro pelo también envejece. Al momento que envejece se va haciendo más delgado, se empieza a encanecer,
sea, esos son datos de envejecimiento. Tú no, Maquita, déjamelo a mí. No, aquí yo tengo todos otros bien. Problemas de químicos, yo creo. Exacto. Entonces, ya estamos buscando como tratamientos que no solo sea o digamos no por decirlos anticuados, sino que no todos las personas lo pueden utilizar, o hay cierto como ay, no, es que si me tomo este medicamento me va a afectar hormonalmente, sobre todo en el caso de los hombres, que algunos dicen no, me va a poner me va a bajar la libido o cosas por el estilo. Actualmente ya existe una tecnología que son los péptidos. Los péptidos nos van a ayudar justamente a generar un ambiente propicio en el folículo para que el pelo salga mucho más fuerte, dar literal un rejuvenecimiento a lo que es el folículo, nutrir la fibra capilar como tal. Se inyecta como tal. A mí sí me ha ayudado, la verdad. Estamos hablando de un producto que se llama Dr. Sig. Igual, lo de las extensiones. Además tienen muy buenos productos. Muy buenos productos. Entre estos, la tecnología es una tecnología coreana y nos ayuda a tener buenas opciones más seguras hacia nuestros pacientes, sobre todo por los efectos secundarios. Dr. Sig nos va a sustituir mucho lo que es el plasma rico en plaquetas. Hemos visto que en hay tratamientos, ¡ay, me pusieron plasma! Sin embargo, en México no está regulado eso, no hay una autorización por COFEPRIS. ¿Cómo? Para poner plasma. Para poner plasma como tal. Porque tienes que tener un banco de sangre, un permiso de manejo de hemoderivados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Dr. Sig? Que nos brinda esas propiedades sin tener también molestar al paciente de vamos sacando a sacar sangre. Pues el manejo, la centrifugación. Y no está regulado, aparte. O sea, entonces, no me la sabía tú. Siempre no. Por seguridad de los pacientes. Ups. Incurriendo en una ilegalidad. Ya no solo es el vape. Sí, qué puta, yo cómo incurro en ilegalidad. Fíjate. Entonces, este producto pues nos sustituye todo eso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir la caída. Factores, por ejemplo, la alopecia androgenética, que es la más común tanto en hombres o mujeres, efluvios que tuvimos por post-COVID y otro tipo de patologías como alopecia areata. Como tal, no podemos designar que existe un producto o existe un tratamiento que va a ser la panacea. Sin embargo, es lo que es Dr. Sig nos ayuda a crear un ambiente propicio, bajar la inflamación, aumentar el crecimiento. Como tal, es ácido hialurónico. Bueno, los péptidos están en ácido hialurónico, que nos va a ayudar a que los fibroblastos alrededor de la papila, del folículo, estén, digamos, en su ambiente, en un ambiente premium, por así decirlo, y que estos se desarrollen de adecuada manera. Ya, okay. ¿Eso se inyecta? Se inyecta. Son inyectables. Son inyectables. Al coco. Sí, pero directo. También hay otra opción. Digo, Dr. Sig sí es inyectable, pero también están los péptidos que son por micropunciones, que es para aquellos que, no, le tengo un poquito más de miedo a las agujas, quiero empezar o probar algo, podemos hacer por micropunciones. También hay otros productos que nos ayudan a base de los péptidos brindar estos beneficios. Pero la joya de la corona va a ser Dr. Sig. Yeah. O puede ser según la calvicie, ¿no? Según, como tú puedes recomendar de no, ahorita nos vamos con péptidos, o ya de plano Dr. Sig porque ya estás bien. Perdón. Así es. nos va a servir mucho a todo tipo de pacientes. O sea, salvo pacientes embarazadas, porque siempre hay una restricción paciente embarazada. ¿Cuál puede ser un efecto secundario? En primer lugar, pues el piquete. Ok. Sí, ¿comezón, pues? Comezón, tal vez un poco de sensibilidad. De dolor. De dolor. Como cuando te inyectan, pues. Truena el cuero. Sí, truena. ¿De veras? Ay. Sí, sí, a mí me lo ha puesto Javi Derma. O sea, te inyectan. Sí, sí, directo al coco. Y si oyes que tú has ido conmigo. Que es un cuero. Sí, oyes que truena, claro. Sí, no es tan doloroso. ¿No? No si es tan uno doloroso. Solo quiere quiero mejorar la calidad del pelo, quiero nutrirlo, quiero que se vea más abundante, ya estoy teniendo el problema de que empiezan las primeras canas, que recordemos, muchas de las veces que aparte de la genética que aparece en estas canas, pues es de que envejecimiento o estrés. Estrés sobre todo, vivimos en un estrés constante, entonces eso va a ayudar. Dínoslo. En esta ciudad,
Oye, sí. ¿Cada cuánto hay que hacer el tratamiento aquí, o es una sola vez? Aquí se individualiza, muy importante. Siempre, y creo que eso es algo muy importante que debe de saber el paciente, es que tenemos que estudiar primero su padecimiento. Saber si es como tal una alopecia androgenética, si está teniendo un efluvio, si hay algún otro factor que está influyendo. Recordemos... ¿Qué es el efluvio? Sí, efluvio es la caída, así la caída abrupta. Ah, porque por ejemplo, yo he oído las señoras de antes no decían, ay, me está dando un efluvio. No, parece verdad. No, eso que nunca había escuchado el efluvio. Sí, el efluvio yo sí. Ok, es la caída. Es la caída abrupta, okay. Puede ser por una cirugía, una enfermedad, después del parto. Es lo que yo te decía, cuando amamantas. Las dietas te... Se te caen. Después del COVID. Sí, sí. El pelo. El pelo, Maca. Se te cae todo. Por cierto, se te cae todo, chale, Maca. Chale. Lo bueno es que tú no tienes. Que no amamantas. Que se te caiga y que no amamantas. Exacto. No tienes hijos ni tienes de dónde amamantar. Pero ¿con bien? Qué amamantas? La chiche. La chiche. La chiche. Oye, ¿y este producto es novedoso? ¿Es muy nuevo? Sí, como tal es novedoso. O sea, yo conozco los productos, el shampoo, el enjuague, el tratamiento, eso sí lo he usado. ¿Lo otro es muy novedoso? Sí, como tal, la ventaja es que justamente tiene una tecnología, yo se los explico a mis pacientes de una manera así como que muy, muy básica, que es como si hubieran robots ya con, ya dirigidos a ciertas dianas. Okay. Atacar a la que disminuye la caída, uno que promueve el crecimiento y uno que promueve justamente que el lo esté más sano y nutrido. Y eso está todo en uno. Y eso está todo en uno, porque okay, son diferentes péptidos. Entonces ya podríamos decir que es un producto inteligente que va directamente a estas opciones. Y si vamos a iniciar lo de tratamiento, por ejemplo, en alopecia androgenética, hay tratamientos que sí necesitamos el inhibidor de andrógenos, o sea, ya un tratamiento hormonal como tal, o el minoxidil, nos sirve como un preámbulo, preparar, darle esa fuerza al pelo, en lo que nosotros también tomamos estudios. Entonces, toda caída, todo lo del pelo. Caída de estudios del pelo. De sangre. Ah, de sangre. Todo es sistémico. Al final de cuentas, el pelo... Digo, tristemente, y es muy cruel por parte de nuestro organismo, es lo primero que va a soltar. En caso de que haya una deficiencia de algo, una enfermedad, un estrés, es como, no voy a invertir mi energía en pelo. Y por eso es lo primero que se cae. Es por eso que nosotros necesitamos generar un ambiente propicio para darle fuerza al pelo y que nuestro tratamiento, ya sea el sistémico tomado, el tratamiento de inhibidor de andrógenos, funcione de una manera adecuada, pues es creando este ambiente propicio. ¿Qué tan cierto es que la caída del pelo viene del lado, heredado del lado de la madre y no del padre? Influye mucho el lado de la madre, pero al final de cuentas... Puede ser de las dos. Si el padre, toda la familia del padre es calvo... Ay, yo no sé, mis papás los dos tenían muy buen pelo. No, pues yo sí ya... Y yo... Valí gorro. Tengo muy, muy delgado el pelo. Aquí influye algo que lo llamamos como epigenética, el exposoma. Sí tenemos, o sea, nuestros genes están dirigidos a eso. Sin embargo, el medio ambiente influye en un 70% en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, decimos, ay, mis papás son diabéticos y yo voy a tener diabetes. No. Si tú cuidas tu alimentación, no, pues, tu ambiente en general, pues no tienes que estar porque destinado. Igual con la alopecia. La alopecia androgenética se influye en tanto hormonal como genético. Entonces hay que ir bloqueando. Sí, la mayoría de los tratamientos, les digo a mis pacientes, es como tu jardín. O sea, no es un tratamiento. Ah, solo lo vas a utilizar por... Una sola vez y ya. Ajá, está. O 2 años, 3 años. No, tienes que cuidar tu jardín por todo... Claro, claro, claro. Ese tiempo. ¿Cuándo voy, Aileen? Cuando guste. Yo necesito el más cañón que exista. El símil del jardín está bien bonito, me gusta. Ay, sí, no, el bonito, el pues jardín. Sí. Uh-huh. Sí. Hay que abonar. Yo en algún momento también voy a necesitar. Pero bueno, por lo pronto estoy bien. Uh-huh. Oye, pero ¿después de cuánto tiempo empiezas a ver resultados? Porque... A mí me gustó mucho. Yo tuve una experiencia con un medicamento que salió mal del origen. Oh. Y generó áreas de alopecia. Uy. Okay. ¿A ti? No, a un paciente. De hecho, fue eso a nivel mundial. Fueron a varios pacientes. Claro. Salió el lote, lo modificaron y generó este problema.
Yo agarré y esa confianza con Dr. Sieg en el momento en que me daban, es que no, va a ser temporal. Y el paciente con los hoyos, ahí no puede, claro. O sea, al final es su imagen. Claro. Y probé, el laboratorio me dijo, prueba esto. Lo probé, lo inyecté en los pacientes y al mes bajó la inflamación, ya había folículos y yo ya pude descansar en paz. Sí, claro. Pero entonces había salido mal un lote. Ah, como tal, entonces sí generó que esa pérdida, o sea, en hoyos en los pacientes. No, entonces no, es horrible. Y pues tú en la desesperación total. Ajá, porque le decía, a ver, ¿cómo lo voy a solucionar si te daban el tratamiento? Pero, o sea, yo no veía que avanzaba. Entonces, ya. Inmediatamente hice la prueba justamente con dos gemelos. Porque los dos gemelos fueron a la consulta y se pusieron genética el producto idéntica. El mismo. Ajá. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba con un gemelo. Fíjate. Y inmediatamente se ve la diferencia como bajo la inflamación. Justamente por los activos que tiene, generan un ambiente, baja la inflamación y genera un ambiente propicio en la papila, en el folículo, para que disminuya esa citotoxicidad o esa inflamación que genera. Y luego recomiendas usar sus productos, ¿no? Sí. Okay. Sí, lo que es el spray, lo que es el shampoo, al final es... ¿Carísimo? Como tal, no. ¿No? No. La verdad es que... O sea, es como lo que te cuesta un buen shampoo. Ya. Sí. Pues la belleza cuesta. Pero no sé qué tan caro sea el tratamiento. El tratamiento como tal es muy accesible porque justamente es una distribuidora directamente con el laboratorio de Corea. O sea, no hay intermediarios. Entonces, eso facilita mucho lo que es la... ¿De dónde es, doctor? Sí. De Corea. Es coreano. Okay. Entonces facilita mucho lo que es intermediarios y cosas por el estilo, que es lo que genera. Ya. Hello. ¿Y dónde te encontramos, Aileen? A mí me encuentran en Ciudad de México, cierto. O si no, también en Mexicali. Pero en Ciudad de México estoy en la Colonia del Valle. Mis redes son doctora.aileenderma. Drea.aileenderma y también pueden conocer sobre el producto en el Instagram del laboratorio, que es IT Pharma News o IT Pharma Latinoamérica. Ya, ¿tienes los datos, Josué? ¿Los pones? Pues buenísimo. Me están preguntando de mi perfume. ¿Me pueden pasar el nuevo envase? Está súper bonito. ¿No es el mismo contenido? Aquí. Está súper bien. Este es premium, me entienda. Si el otro te duraba un mes, este dura tres. Exacto. O sea, la fijación es mejor. No tengo uno para regalarte, Aileen, pero luego te lo mando. Muchas gracias. Porque solamente voy a enseñar cómo yo se va a ver. En la oficina porque de ya está la preventa. En el mío también hay... Bueno, Susan lo tiene la caja y yo tengo el envase. Si me lo pueden pasar para que la gente lo vea. Yo sé dónde porque está. Porque me vende. Estaban preguntando si ya se vende. Ya está lista la preventa. La fecha de entregas ahí, ¿cuándo es, muchachos? Pero ¿dónde se compra? Ponle. Ahí está, mira, ya lo pusieron en el chat. ¿Ya está en el chat? Sí, lasagastore.com. Bueno, está el link ahí, está un poquito largo para... Ok, pero ponlo en la pantalla también, compa. Se compra en la Saga Store, ahí lo pueden pedir porque ya está lista la preventa. Acuérdense que la otra se acabó muy rapidísima, entonces para que no se queden sin su perfume, que está muy bonito, es un nuevo perfume, se llama Mystique. Très bien. Sí, très bien. Mystique. Très bien. Mystique. Jorge Aguilar dice que trae un brillo, no puso colorcito, pero me gustó el mensaje. Está bien, Jorge. Muchas gracias. Muchas mira, gracias, mamakita. Bueno, este es el nuevo envase y el nuevo producto. ¡Eso! ¡Eso! Todos al unísono. Una, dos, tres. Este viene a producir aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Es el que ya llegó el que anima. Yo en las fiestas. Igual que anima. Bueno, este es el nuevo envase de Mystique. No tiene contenido. ¿Ah, no? Es el nuevo envase. Lo hubiéramos dejado para que dijera. Sí. ¡Qué delicioso! No, sí lo he leído, Pero el otro. Pero leer. El otro. Este es premium. Huele muy bien. Me imagino que huele muy bien. Entonces, ya viene el Día de las Madres. Hagan la preventa. ¿Qué más viene? El cumpleaños de mi mamá. El cumpleaños de tu mamá. El mío. Mi cumpleaños. El mío. El mío. El mío ya va a ser. Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En abril, ¿no? De abril.
No, yo hasta mayo. 25. 25 de mayo. Creo el 14. 23 de abril. O sea, estamos todos ahí. Seguidos. Seguiditos. Sí. Mucho festejo. Hay que hacer una guelaguetza. ¿Qué son? Son Tauros, Aries y Géminis. ¿Y tú eres Tauro? Tauro. Tauro, Aries, Géminis. ¿Eso qué quiere decir Tauro, Aries? ¡Éxito! ¡Ah, éxito! Que somos muy guapos. Exacto, tierra, fuego, aire. Tierra, fuego, aire. Belleza externa e interna. Exacto. La verdad, vean qué bonita mesa. No, ahí llegaste y sentiste bonito, buena vibra, todo bueno. ¿A gusto? A gusto. Gran equipo de trabajo. Te trataron bien, te recibieron bien. Ahorita es que nos revisas el coco a todos. Exacto, creo que no te dieron nada. Ahorita que me quiten las extensiones. Ay, sí. ¿No? Exacto. Es que es un punto muy importante, o sea, el pelo es todo. Alopecia por justamente la atracción, las extensiones. Sí, no. El pelo tenemos que toda rejuvenecer la cara. El pelo. Es claro. Uh-huh. Y es rapidísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas inyecciones son? El protocolo es aplicarlo, sobre todo casos más severos, pues una cada 15 días por 4 sesiones. Okay. Y después de mantenimiento por 4 meses, una al mes. Y ya. Uh-huh. Ok, ya estás. Tienes una paciente aquí. Perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Aileen. Pues gracias a todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias, Aileen Barranco. Y que tengan un buen día. Los espero esta noche en punto de las 8. La entrevista es con Lucía Méndez, que hace una gran revelación. Y yo me reí mucho con lo de Madonna de nuevo. Porque ya todo dice, pues es que ya se los comprobé con Madonna. Le dije, no, qué paro te hizo Madonna. Sí, ya sí, no, sí. Le rehizo la carrera. Y pues nada, muchas gracias. Como siempre, no dejen de seguir todos los contenidos de la saga. Compren ya su perfume. Es una partida no muy grande, pero vean qué bonita. Está muy bonito. Qué preciosa se ve, ¿no? Sí. Estoy muy enamorada de mi perfume. Pues, rojo. Rojo Mystique. Rojo pasión. Rojo Mystique. Y pues nada, eso. Los espero esta noche, 8 de la noche, Saga Live. Mañana, 9 de la mañana, aquí me lo digo, Adela. Gracias. Fiesta Americana Travel Tea presentó.